Bienvenidos, bienvenidas un día más a Dibujando desde cero, este espacio donde me veréis progresar en el mundo del dibujo. Y sí, he estado desaparecido unos días, lo sé, pero he vuelto con más ganas que nunca. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Hoy qué hacemos? ¿Qué tenemos en el título puesto? Pues especial Tokio 2020. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Vais a verme aquí hacer baile esto? ¿O levantar pesas? No. No, aquí hemos venido a dibujar cositas. ¿Y qué vamos a dibujar? Pues fíjate, esto de aquí. Esto, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis qué es esto? Es música olímpica, ¿eh? Música olímpica. Los pictogramas. ¿Y qué son los pictogramas? Vale, pues esto de aquí son una representación de todos los deportes que se están haciendo ahora mismo en las Olimpiadas. ¿Vale? Esto se empezó en Tokio de 1964, ¿vale? Y fue una forma de representar los deportes para aquellos deportistas pudieran saber en qué zonas tenían que ir, en qué parte tenían que hacer sus pruebas. Porque en aquella época, cuando se hicieron los últimos Juegos Olímpicos en Tokio, no sabían inglés. No sabían inglés y como venían naciones de todos los países y no sabían mucho, no tenían conocimiento de un idioma como ahora, ponían esas típicas marcas para que cada uno, sin tener que decirle nada y de forma muy simple y muy gráfica, pudieran ver dónde tener que ir en cada una de las pruebas. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer? Porque esto realmente son nada, son cuatro trazos. La verdad es que están súper, súper bien diseñados. Son con dos trazos, ya tenemos el deporte. Entonces, voy a intentar hacer diversos pictogramas, ¿vale? ¿Para qué? Para coger un poco la idea a la hora de hacer un muñeco que esté haciendo pues cualquier cosa. Por ejemplo, el esgrima. Fijaos que el esgrima no es nada. Aparte del esgrima, un brazo así, un palo para abajo, dos piernas y una cabeza y un pincho. Ya se ve claramente que está luchando con la espada. Vale, por ejemplo, esto aquí, baile. No sé cómo es, atletismo atlético, baile de. Artístico, la gimnasia artística o así. Pues fijaos, lo mismo. Y simplemente un trazo así, ondulado, ya se está viendo. Igual con la piragua. Son cuatro trazos. Entonces, como es tan simple y representa tan bien lo que está haciendo, creo que es un buen ejercicio para practicar, ¿vale? A la hora de, pues, que hacer el día de mañana, pues hago un dibujo más elaborado, no hace falta que sea un deporte olímpico, simplemente con que quiero dibujar a alguien luchando, pues aquí, fijaos, ¿vale? Aquí lo tengo, y así, pam, 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 con cuatro trazos lo tendría. Así que nada, vamos para allá, aquí esto es mucho charrar, pero poco hacer. Ahora vamos a ponernos. Venga, voy a intentar coger los más simples. Por ejemplo, mira, es que el arco. Que igual que el arco. El arco no es nada. La cabeza es una bola. Aquí un palo, va acá. Otro palo así haciendo de brazo, como haciendo así. Y luego el arquito y ahí la flecha. Y ya está, ya tenemos el dibujo. Pues venga, vamos a hacer ese primero. Vale, a ver cómo lo puedo hacer para poder fijarme. Nah, así se ve bien, ¿no? Si lo pongo aquí y lo dejo así y lo voy dibujando aquí debajo, como más grandes. Vale, pues venga, vamos para allá. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir marcando con un colorito los que vamos haciendo. Y así tenemos. Vale, voy a poner aquí, por ejemplo, la capa 2, que será capa marcas. Marca Olimpias. Marcas. La voy a usar en rojo. Ahí estaría. Entonces, vamos a empezar a hacer, venga, el del arco. Porque hay algunos que son más complicados, ¿eh? Porque, por ejemplo, el que he dicho yo de lucha, ese es más, un poquito más complicado. O, por ejemplo, el tema de los caballos. O este, bueno, este va a ser el último. Evidentemente, este va a ser el último que hagamos. Este de aquí. Aquí hay un compendio de todo. Ay, ¿esto qué es? ¿Esto es natación con un tiburón? ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Ya está en relación, pero en relación con tiburón. No sé, ya echaremos un vistazo a ver qué estoy haciendo realmente. Vale, algunos que son más complicados, por ejemplo, lo he dicho, el tema de los caballos, aunque el caballo se vea muy simple y demás, pero tiene su trabajo. Así que voy a empezar con el más simple, por ejemplo, el que he dicho yo, el de arco o el de boxeo, no son, me parece complicado, así que voy a ir poco a poco. Y así, en principio, bueno, la bici tampoco parece complicada, pero, por ejemplo, este de aquí. Creo que es esta, ¿cuándo? Judo, creo que este judo. Vale, recordemos también, por ejemplo, que este año han añadido nuevos pictogramas porque hay nuevos deportes. Por ejemplo, el monopatín, que está por aquí. Ah, aquí está. Este está chulo, ¿verdad? Que está guay, como lo han hecho. Venga, vamos al lío. Menos charrar y más trabajar. Aquí voy. Siempre igual, yo siempre lo mismo. Venga, vamos a coger. A ver, ¿cómo era esto? Después de una semana sin dibujar. Esto. Yo no sé lo que va. Ah, sí, me gusta el pincel este de aquí. Además que se ve bastante definido. Va, sí, al 3. Venga, vamos a empezar con el arco. Tiro del arco. Y vamos para allá. Voy a hacerlos en diferentes capas cada uno. Bueno, quizás hago varios. Hago varios por ahí abajo. Y voy cambiando de capas. Vale, pues vamos para allá. Vamos a coger el azulito este mismo. No hace falta que sea azul, pero bueno, que se note que lo que está haciendo. Vale, realmente, por ejemplo, la cabeza, lo he dicho, a veces es un punto. A veces, por ejemplo, si lo hago así, ¿cabrá entero? Yo creo que sí. Ah, ahí estaría. Pam. Vale. Y ahora hacemos los brazos. Voy a hacer el brazo primero, el de la derecha. Que es algo tal que así. Empieza. Está por aquí. La marca. Vale. Y luego como que estira más. Eso es. Vale, algo tal que así. Vale, tampoco quiero que sea perfecto, que sea el icono clavado. Simplemente es una excusa para practicar elementos. El día de mañana, cuando quiera trabajar. ¡Hola, hola, Reobrer! ¡Reobrer, qué tal! Sacar el invento de la PLC. Mira, al final ni PLC ni nada. Un cable de 30 metros. Ya, volar, cachirulo. Ya está. Ya basta. Porque estuve viendo el otro repetido de Wi-Fi y demás. Y dije, nada. Cable de 30 metros de conexión directa al modem. Lo probé el último día. Fue perfecto y dije, ya está. Así que ahora tengo un cable de 30 metros por casa. Y cada vez que haga el directo, pues me toca recogerlo. Pero es que es lo más sencillo. Es que es lo más sencillo. Lo más aparatoso también. De verdad que es más aparatoso. Pero es que va perfecto. Es que ahora mismo no tengo nada de delay. Antes sí que en el OBS tenía el verde y luego cambié a amarillo. Iba fluctuando. Ah, no, ahora es un verde, pero pam. Y no se mueve. Está ahí, perfecto. Hice una prueba. Dije, a ver si funciona, por lo que sea, yo qué sé, a ver si pasa cualquier cosa y cambia, pero no. Va perfecto. Y aparte, esta semana no pude hacer directos, he estado con cosillas y he dicho, venga, ahora que tengo todo bien, no puedo dejar esto. Tengo que seguir con el Twitch. Hay que estar aquí. ¿Y tú qué tal? ¿Qué te cuentas? He pensado hacer una cosa, yo estoy de vacaciones ya estoy de vacaciones. Ya estoy oficialmente en principio, bueno, más o menos. No puedo decir que esté totalmente de vacaciones, pero sí, más o menos. Más o menos que estoy de vacaciones. ¡Está currando! Uf, mucho ánimo. Mucho ánimo. Yo estoy aquí, atención. Lo de los pictogramas, ¿lo viste en las Olimpiadas? Pido vacaciones el viernes de la semana que viene. Ah, bueno, vale, pero pides para ya pillar la mitad de agosto. Entonces está bien. Está bien. Yo estoy haciendo esto, mira. Lo de ¿tuviste la inauguración de las Olimpiadas? Lo de los pictogramas. Lo que iba un señor cambiando por formas. Es que eso me dejó loco. Me dejó loquísimo. Y por eso he aprovechado a hacer esto de aquí. El dibujo de. Vale, esto lo tengo ya. Sí. Vale, miren. Como por aquí. Y por allá. Sobre todo con la forma de practicar, de forma muy simple,
diferentes tipos de deportes. Entonces, cuando quieras hacer alguien, por ejemplo, ahora mismo, haciendo un arco, con cuatro tonterías, lo tendría. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la idea? Y por cierto, ¿vas a ir a algún lado? ¿En vacaciones? Por preguntar. Por preguntar, porque yo la verdad es que no tengo ni idea. Niam sí que se va a Madrid. Sí que va a viajar a Madrid. Ah, mira, mira, ya está. Ya está, ya está. No es, no es nada. Aquí me he comido un poco la parte de arriba. ¡Ay, no! ¡Qué ego! ¿Y el arco que está volando? ¡Andorra! Es verdad, me dijiste, es verdad. Y se lo dije a Angie, digo, ¿cómo, ¿y cómo tú vas a Andorra? ¿Cómo tú vas a Andorra con la que está cayendo? Bueno, hace unos meses. Digo, famosa de Twitch y se va a Andorra. Aquí, ahora sí. Es que antes he puesto el arco volando. Ahora sí, ahora tiene más sentido. Vale. Pues yo estuve en Andorra hace unos años, hace como 8 o 9 años. ¡Wow! La flecha. Es como se de para adelante. Y la verdad es que la zona es muy bonita. Si os gusta, ahora en verano, yo fui en verano. Si os gusta el tema de senderismo y demás, puede estar súper chulo. Luego, también aprovechad, eso siempre. ¡Ah! ¡Ah, con tus padres! Ah, vale. Pues es verdad, no he caído yo de la cuenta del certificado COVID. Porque lo quieren implantar aquí en España también. Pero hay mucha reticencia con ponerlo. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana han dicho de que no lo quieren poner aún. Porque hay mucha gente que se quiere vacunar, pero no puede. Que no ha podido aún. Vale, fíjate, ya lo tengo. ¿Y os han dicho algo? ¿Hay alguna cosa? ¿Hay algún problema con el...? Ah, mirad, qué bien. Ahí está. Vale, el primero. Ya tengo el primero. Vale, sigamos. ¿Te dicen alguna cosa? Tienes que llevar... por ejemplo, mi hermano sí que se va a Menorca y le piden una PCR o que esté vacunado, aunque sea primera dosis, en 15 días. O sea, tiene que estar vacunado 15 días antes de la primera dosis o haces una PCR antes de viajar. Y es en Menorca. O sea, que si tienes que salir de España, yo seguramente tendrás que hacer alguna cosa. Alguna cosita en sí te pedirán. No te preguntas nada. No lo sé. Me parece un poco raro. No sé cómo está el tema del... No sé cómo está el tema del COVID allí en Andorra, no lo sé. Bueno, no, a ver si se interpreta bien. Realmente, como estamos... Está ahí al lado de Barcelona y ahí hay muchas restricciones. Y luego en Francia hay muchas restricciones. El paso entre España y Andorra está como controlado, y el paso entre Francia y Andorra también está controlado, ¿no? ¿Sabes lo que quiere decir? O sea, no ponen realmente restricciones tal cual en el país, pero como hay muchas restricciones alrededor, nadie puede entrar a Andorra sin haber hecho un control antes. Es una, ¿vale? Una especie de trampa, ¿sabes? Es como tenerlo controlado sin poner medidas. Pienso yo, a lo mejor sí que hay cosas que estoy aquí inventándome. No, las aduanas, sí, el tema de la aduana, yo me acuerdo cuando fui la última vez. Ah, vamos a hacer ahora sí, el de boxeo. Cuando fuimos la última vez, todos los que... Bueno, la gran mayoría de los que fuimos para allá eran fumadores. Y allí, bueno, cuando fueron allí y se encontraron todas las ciudades de tabaco a cuatro duros, ¡buah! A comprar un montón. Y estaban todos en el autobús, así, como mirando. Y pero, vamos a ver, ¿qué va a entrar aquí a pegar un palo por cuatro cajetillas de tabaco que he comprado? Claro, porque no compraron como locuras para vender, ¿no? Como, no, a lo mejor cada uno se compró tres cartones. Y como el máximo mejor es dos cartones por cabeza, pues estaban ahí como... Ay, ay, ay. A ver, también es verdad que teníamos ahí 18 años, éramos unos chavales. Ay, ay, ay. No, eso sí es verdad, porque fue un momento de estar ahí en el autobús esperando la cola de la aduana. Estar ahí cuando había un coche así muy cargado con cosas, lo paraba enseguida, pero entró en un autobús
Nosotros fuimos a tocar, realmente. No, cuando nos vieron, nos vieron que teníamos todos con el traje de músico y luego abrieron la esto y tiraban instrumentos, no se pusieron a revisar lo que tiene cada uno en la maleta. Además que eran, ya te digo, eran cuatro tonterías. Que por cierto, yo lo que, claro, yo no fumo. ¿Sabéis lo que me compré yo? Me compré la edición, una edición especial del Bioshock 2 y me compré otra edición especial del Death Island que venía con un pinganillo para poder jugar online. No, creo que el Bioshock, creo que lo empecé, pero no terminé. Lo tengo todo, la edición especial con el libro de arte y todo. Y luego el Death Island sí que me lo pasé, pero el pinganillo creo que lo usé dos veces. O sea, típica cosa que dice, ¡guau! Wow, está. Y si te cuesta, si pinganillo te cuesta lo mismo que el juego, ¿cómo que no? Y lo pillé, pero luego no lo usé nunca. Pero ahí lo tengo en casa, ahí lo tengo. Pero nada, también es verdad que estuve viendo, porque mi hijo y padre dice, mira cosas de electrónica, porque yo en mis tiempos me quise comprar una cámara de vídeo y no pude comprármela porque bla bla, y fui tonto, que sé. Pues estuve mirando cosas de electrónica, de hecho por eso fui a la tienda esta a mirar cositas. Y antes sí que se ve que era todo más barato. El tema de, pues eso, mejor una cámara de vídeo, todo tipo de artilugios tecnológicos. Pero cuando yo fui, ya te digo, hace 10 años o más, no estaba muy allá de precio, estaba igual. Yo lo vi más o menos normalizado. Sí, y por ejemplo, lo que sí que he visto, que yo, no sé si lo sabes, me volví loco buscando la Play 5, que estaba agotada en todas partes del mundo, era una locura, pero decían, bueno, eso decían, que en el FNAC de Andorra, eso fue lo primero, cuando salió en noviembre, la gente estaba buscando por los tumbados, decían que en el FNAC de Andorra, que habían Play 5 ahí. Y la gente, yo sé que hay gente que se fue a Andorra puesto a buscar la Play 5. No sé si cómo está el tema ahí, pero ahora con el stock y demás. Bueno, supongo que está, ha mejorado un poquito, ¿no? Por ejemplo, mi hermano sí que pasó ayer por el Corte Inglés de Valencia y me dijo que sí que habían la serie S. La serie S estaba ya en stock. O sea que era imposible de encontrar. Yo, de hecho, la serie se me la pillé en un stock de esos raros que salieron. ¡Oye, que hay stock, tal! Se compró, amigo mío, la Play 5, pero ¿cómo se la compró? Porque las tiendas no hay, ¿verdad? Las tiendas aún siguen sin estar. Eso sí es una locura, ¿eh? Lo de los microchips. No te preocupes. Yo ya... Me compré la Xbox, la serie S, en plan de, bueno, me la compro y cuando tenga la Play 5, pues cuando esté por ahí, me la pillo, tal, porque para poder jugar algo. Porque de hecho, aquí lo que tengo es la Xbox 360. Y la Xbox que tengo aquí ahora mismo es esta. ¡Uy, vamos! La tengo que pillar. Tengo aquí porque voy a jugar. Quería hacer algún directo jugando, pero al final me parece que no he terminado. Mira qué tengo aquí. ¿Esto qué es? Mira qué Xbox más chula. ¿Qué te parece? Claro, no, yo siempre he enseñado el mando con el que juego. Que es el mando este rojo, pero nunca he cosado. ¡Mi Xbox! Xbox, edición especial Resident Evil 5. Un Xbox roja. ¿Qué te parece? La puedo dejar por aquí. La voy a llevar. Mira, la voy a dejar por aquí. Como se va a llevar mi mano la semana que viene, así la puedo dejar por aquí y así hago un poquito de estudio. Pero sí, me la dejé por aquí. Digo, a ver si me pillo. Aquí, ahí, que se note. Ahí está. De aquí a su zumilla. Perfecto. Ahí no se cae. Perfecto. Pero sí, no. Yo me la pillé. Es muy tarde, ¿eh? Cuando me pillé la consola, la pillé tardísimo. Pero me la compré lo mejor que he hecho. Esta consola es la locura. De hecho, la estuve jugando el verano pasado. Digo, bueno, hasta que salga la Play 5 y demás. Oye, ¿dónde está mi lápiz?
Hasta que saca la Play 5, voy jugando juegos que tenía sin jugar. Por ejemplo, me pasé el Silent Hill 3. Me jugué... ¿Cuál me pasé? El Far Cry 2 también, que estaba, me quedé por el final, pero no, me lo pasé también. Un montón de juegos que tenía yo a medias. Fíjate que ya se ha caído, ¿eh? Y lo estuve jugando. Y hice un poco lo mismo, digo, bueno, entre que sale la Play 5, sale, si no, sale, si tal, cual, me pillo la Serie S, porque la vi que había stock y dije, vamos a pillármela. No, es que es una locura. Si yo tengo todo. Yo tengo la Xbox, se la voy a llamar esta semana, porque tengo yo los el Lips, ¿te acuerdas del Lips? Que es el juego de karaoke, pues tengo los micros. Pero es que también tengo aquí en casa, tengo el Kinect, que también es una locura. Claro, no, me lo traje todo aquí, pero no lo llegué a poner nunca, porque claro, como el Kinect tienes que mover los muebles y hacer espacio y rollos, pues no lo he puesto. Pero es una locura, consola. Yo creo que de ganó una generación, pero vamos, de calle. Y yo lo que he hecho ahora ha sido eso, me he pillado la Serie S, pensando un poco, digo, bueno, hasta que haya stock de la Play 5, pues voy jugando a jueguecitos. Como yo la generación pesada no lo jugué, pues lo voy pillando. Bueno, pues lo mejor que he hecho, lo mejor que he hecho. De hecho, me costó 300 euros, me la pillé, tal, me pillé el Game Pass, que estaba 3 meses en 1 euro, y ahora estoy jugando como un zumbao al Flight Simulator. Por aviones. Sí, es como todo. Es como el tema de la Wii, un poco con el movimiento. Que parecía mucha locura, pero luego no se aprovechó tanto. Y le quiere igual. Yo, por ejemplo, lo que jugué un montón fue al típico del. El que conocí de Kinect Sports. Es el Kinect Adventure. Kinect Adventure. Que había que esquivar. Había un minijuego de esquivar pelotas, otro de coger bolas como nadando. Y eso está súper chulo. Yo me acuerdo que la semana que me pillé el Kinect, vino el vecino de abajo, porque escuchaba golpes a las 4 o 5 de la mañana. Dice que escucho gente saltando a 5 de la mañana. Y claro, era yo. Y pues yo. Y pues, acaba sudando como un gorrín, pero un gorrino, ¿eh? Como un gorrino. Sí, pero no cabreado, ¿eh? Es que parece que se me había tumbado el suelo. Luego me cogí unas mantas y tal, pero fue las primeras semanas de eso. Y luego fui jugando de vez en cuando. De hecho, tengo muchos juegos. Tengo el juego este del Rabbids, no sé qué Rabbids, supongo que es Kinect Rabbids, algo así. Vale, algo así. Luego tengo uno de terror, de miedo, que es un poco rollo, porque tienes que ir haciendo. Tienes que ir como, muévete. Y haces así para que ande, y como no es visual, pero tú estás ahí un poco raro. Y luego hay un juego también que llamo el juego de los gordos, que es un juego como hacer deportes basado en un programa americano que ponían a gente, o gente, pero gente, pero muy obesa, gente que estaba mal, las ponían a hacer pruebas, pero locas. Y entonces en el juego. Es un juego de deporte, ¿vale? De deporte, normal. Pero claro, tu avatar es. Pero. Yo estoy gordo, ¿eh? Yo estoy gordo. Pero es que la avatar era. Y yo, pero es favor, pero si. Pero que. Vamos a ver. Y digo, pues vamos a ver, si lo que me está haciendo aquí corriendo. Te va a matar. Yo me ponía yo ahí hace cuatro tocos y eso te mataba. ¿Qué más deporte con el aquí en la Adventure? De normal. No sé. Juegos muy locos. Pero sí, pero ya te digo, la Xbox, la mejor consola. De hecho, el señor que me regaló ¿cómo se llama esto? Ay, el Funko en mi cara. Me dijo, oye, cómprate la consola. Me acuerdo que estaba en la universidad y me dijo, cómprate la Xbox, que es lo mejor, tal. Yo, pero el mando a mí no me convence. Yo es que soy de Play, a mí como que un mando que tiene un joystick aquí, no entiendo nada de esto. Que sí, que es mejor, tal. Bueno, me hice ahí la tal y me la pillé y lo mejor, de hecho, estoy jugando al mando. Esta distribución del mando es la mejor. Para mí, esta es la mejor. Lo del joystick aquí. No como la Play, que tiene el joystick aquí abajo, sino que un joystick aquí arriba y este aquí al lado, esta es la mejor. Pues realmente cuando estás jugando está así. Claro, pues así, con mucho. Súper cómodo. De hecho, el mando de la Pro la copió, tal cual.
Una chorrada, parece una chorrada, pero sirve un montón. De hecho, cuando juego con el mando de la Play, que yo también lo tengo por aquí, lo noto un montón el cambio. Lo noto un montón. Y para mí es más cómodo eso. Para mí más cómodo es la distribución del joystick arriba. Es mucho más económico. Ah, para allá, vamos a seguir haciendo. Vamos a coger, por ejemplo, aquí. Disparo. Que por cierto, ¿sabéis quién ha ganado el oro en disparo? No, ¿quién? ¿Quién cree que se ha ganado los oros en disparo? Los americanos. ¿Por qué? ¿Por qué será? No lo sé, no entiendo. No, no. Sigamos dibujando. Dejo aquí, dejo pequeño el dato. Y seguimos dibujando. Ahí estaría. Pues fijaos que yo a mí no me gusta nada el deporte. Nada, nadísima, nada, cero. Cero, 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 cero. Pero cuando vienen Olimpiadas me vuelvo loco. Pero zumbao. Me trago todo. Esta mañana he visto cómo han eliminado al... Bueno, no sé si han eliminado. Pero al equipo de voleibol femenino. No sé por qué. No sé por qué, pero es que realmente yo no veo ni el fútbol, ni el tenis, ni nada. Yo no veo nada. Ni nada. Ni fútbol, baloncesto, ni nada. Llega a las Olimpiadas y se me va la pelota. Me veo todo. Natación. Me veo todo. Y lo vivo, pero como un zumbao. El otro día estaba, el fin de semana estuve con mi suegro y estaba yo, ¡vamos, venga! Y con el... ¿Con qué era? Con el balonmano. ¡Vamos, venga! ¡Último minuto! ¡Venga! ¡Quedan menos de 30 segundos! Pues estuvo obligado, ¿eh? Estuvo... Luego pasará, ¿eh? Pasará esto y ya no me gustará nada. Yo creo que es porque como hay muchos deportes diferentes... Y hay muchas modalidades del mismo deporte. Por ejemplo, lo que he dicho, lo de natación. Natación, supongo que esto que he comentado antes, un poco de broma. Este de natación. Y este, el del tiburón. Creo que el del tiburón es al mar abierto. No lo sé. Pero que hay muchas cosas. Y creo que por eso me gusta. Y aparte porque no es... ¡Messi! ¡Marca Matagón! ¡Messi! ¡Chío Paradilla! ¿Tiene sueño? Pues bueno, pues yo aconsejo siempre descansar todo lo que se pueda. Todo. Si una chica siesta también a la tarde, también. Pero sí, yo sé que otro pilla... ¡Acaba de levantarte! ¡Ahora! ¿Pero dónde me hablas? Porque hay mucha gente que cuando me dice que tiene un sueño... Es porque está en Latinoamérica y ahora mismo es como las 6 de la mañana, una locura. Y gente aprovecha. Normalmente la gente que me ve va al revés. Me pilla a mí como de noche y luego se acuesta. Es que la siesta es ahora, sí. Ahora en veranito hay que aprovechar. Ay, esto es complicado, ¿eh? He cogido este, pero parece complicado. A ver. ¿Por qué he cogido lo del tiro? Que parecía que fácil, pero aquí tela, ¿eh? A ver. Primero voy a hacer los bracitos y luego la escopeta. Y vamos para allá. A ver, pues... Aquí lo tengo. Vale. Pues eso, lo he dicho yo. Pasará esto de las Olimpiadas y no me gusta nada. Ya no veré ningún deporte. Pero ahora estoy, pero muy zumbado. Y creo que es por eso, porque hay como muchas cosas diferentes. Cada día hablan de una cosa diferente, ¿eh? Y es como, wow, tal. No que están todo el año. Que yo lo digo muchas veces. A mí me gustaría que me gustara el fútbol. Me gustaría que me gustara o el baloncesto, mucho. Porque la gente que va a ver los partidos y tal, lo vive un montón. Y luego comenta jugadas y vive por aquí y tal. Y los equipos, los partidos, no sé cuántos. Sí, suele pasar. Por ejemplo, no hay que hacer como mi hermano. Y mi hermano se volvió loco. Vale, no sé si me está escuchando, pero mi hermano se volvió zumbado de la cabeza. Y un año que fue las Olimpiadas de hace dos. O sea, fue la de Pekín. Fue la, sí, la anterior fue la de Brasil. Y la anterior, bueno, pues la de que hicieron en Pekín. Atención, ¿eh? Atención, lo que hizo. Se tumbó en el sofá. Se tumbó en el sofá. Empezaron las Olimpiadas. Con la inauguración de los juegos.
y se quedó allí durante 2 semanas. 2 semanas que yo salía de casa, tal, lo veía tumbado. Luego lo veía, que a lo mejor era las 3 de la tarde, y lo veía durmiendo. Y luego se despertaba. Y yo me dije, no, que estuve viendo la carrera a las 4:30 y tal. Y a lo mejor luego lo veía viendo en natación. Y digo, ah, pero esto está haciendo natación ahora. Y dice, no. Esto es la segunda repetición que veo, porque la están echando. Y lo veía todo, pero como un zumbado, como un loco. Y se veía también las repeticiones. O sea, ya no es que no le dé tiempo. Es que veía hasta las repeticiones de lo que había visto. Una locura. Yo, pues eso, yo aprovecho poniendo a ver cómo va, tal. Viendo poco a poco. ¿Vale? Si veo que alguna. Si el equipo hay alguna cosa interesante, pues sí que veo el partido. Pero tampoco tan loco. Ese año sí voy muy loco. No, sí, en el año que viene son en 3 años en París. O sea, debería ser en 4 años, pero como es Tokio 2020, va a quedar en 3. O sea, en el 24 lo tenemos ahí. Es lo que tiene, pero es como aquí en España. Todos paella, sangría, fiesta, ya está. Eso es lo que tiene, era los clichés. Y fíjate que no la querían poner al principio, ¿eh? No sabía la historia de la Torre Eiffel, pero la querían quitar. No les gustaba, parecía una cosa horrenda. Luego la dejaron y la mejor idea que han tenido. De hecho, por eso tienen tantos problemas. No sabéis, ¿sabéis que la Torre Eiffel? No sé si es cada año, cada 2 años o cada 6 meses, es una locura. Tienen que estar pintándola y estar todo el rato reconstruyendo cositas. Porque se pensaba en una estructura para colocarla durante 6 o 7 meses. Y claro, lleva ahí ya una locura. Es una cosa de como de quitar. Quita y pon. O la Expo, ¿no? La Expo. No, iba a estarlo escribiendo bien. Estoy ligando, pero bien. Pero bien de bien. Ahí sería. Claro, la baguette. La baguette. Y si preguntas qué quiere de. Oh, gracias por el follow. Si le preguntas qué quiere de comida, le dices cagots. Cagots. Típico. O el vino. Ya está. Pero bueno, es un poco como lo que llamamos. Es como la comida china. La comida china, sabes que no es. Tú cuando vas a un restaurante chino. Lo típico, dices, vale, te vamos a poner arroz 3 delicias, la típica, el rollito primavera, ¿no? Las 4 cosas, ¿no? Lo típico. Y luego eso no es comida china, ¿verdad? Eso es comida de una parte de China que comen en otro sitio. Yo tengo alumnos que son chinos y le he preguntado, oye, lo que se come aquí que es comida china, eso es comida china, ¿verdad? No, sí, alguna cosa sí, pero otras cosas que no, tal, y digo, bueno. O sea, que es como si yo montara, yo qué sé, si yo fuera gallego y fuera a China y montara una esto de paellas. Y a mí no me parece, yo sí, comida española, España, todo bueno. Hasta luego de chorizo de chino. A un bar por chuleto, bueno. Tú lo has visto el presidente, ¿no? ¿Has visto lo que dice nuestro presidente? Para mí, un chuletón. imbatible. Para mí, un chuletón, donde esté un buen chuletón. Imbatible. Pues es un poco eso, la filosofía. Es España, es la filosofía de. Es un buen chuletón. Sí. No, hombre, aquí, si quieres comer bien, y en plan. Comida típica de tal. ¿Vas a Granada? A las tapas. Uf. Eso está brutal. Brutal. Tú sabes, vas ahí. Una tapita, va. Y a lo mejor te ponen 1 euro, 2 euros, tal. La tapa es. Pero vamos, una hamburguesa. Una hamburguesa te pone ahí. Una esto de calamares. Otra. Y ahí. Esa es la gana de chuchi. Hombre, no, guacamole está bueno. Hombre, aquí sabe. Hay que reconocer. No sé, eso es como todo, es como gustos. Pero a mí sí me gusta. La guacamole está bien. Hay cosas que no, hay cosas que. Bueno, pues vale, pero. Cosas que están bien. Pero eso como todo. Para gustos culos. Lo decía.
Pero sí, hay que también reivindicar un poco lo nuestro. Porque aquí tenemos la dieta mediterránea, que tanto que dicen. Hombre, no, pero. Ahí está, es que ahí está el error. Ahí está el error. Hay que probar cosas. Se prueban. Si te gustan, bien. Si no te gustan, pues no te comes. No, pero es que el alga, es que esa alga es buenísima. Es que hace alga, si te comes todos los días. Vale. Sí, lo que tú digas. Lo que tú me digas. Pero si no te gusta, no te gusta. Ya está. Como me vi un vídeo comentando de Ibai a una nutricionista que decía cómo eran los mejores desayunos, ¿no? Y decía, pero esto, dice esto de claro, ahora me dirá que para desayunar todos los días que me coma pues una sardinita y un tomate. Y coge justamente la nutricionista y dice, en vez de la leche con galletas, con colacao, que si tiene mucha azúcar, te tomas ahí un hummus con sardina. Y dice, claro, dice, venga, dice, eso es, a los chavales que tienen que hacer un examen a las 8 de la mañana, tómate ahí una sardina con hummus. Y es verdad. Macho, una cosa que esté bien. Yo me tomo un cafetito con galletas. Y ya está. Yo sé que el café no es de todo lo bueno del mundo. Pero bueno, me gusta un cafetito con mi galletita por las mañanas, la tostada. Ahí, tal. Y por allá, lo que sé. 8 euros de esa porquería. Que ni comía ni nada. Por lo que está una buena chuleta Coca-Cola que me comí por si no vale otro día. Es que no compares. Es que no se puede comparar. No tiene nada que ver. No tiene que ver una cosa con la otra. Tú puedes ir. También te digo una cosa. Yo me fui a un restaurante japonés a probar el ramen. Y yo, venga, esto es ramen, a ver qué mostrar. Porque yo, ¡ah, el ramen, no! ¡Anime! ¡Wow! Esto tiene que ser fantástico. Lo probé y dije, esto es una puta mierda, pero horrible, horrible. Y dije, vaya mierda, esto del ramen, esto es lo peor. Esto es basura, no sé cuánto tal. Me fui a otro restaurante que abrieron, es que era solamente exclusivo de ramen, ¿vale? Y lo ha montado, ¿vale? Un señor que es arquitecto, ¿vale? Pero se vino a España y ha montado pues la tienda de ramen, ¿vale? Un restaurante brutal. Pero brutal, niveles cósmicos, niveles que digo, vale, esto es, ahora entiendo lo que es el ramen. El ramen, bien hecho, es un cocido, pero japonés. Pues tiene el ingrediente, ¿no? Que dan ese toque así como asiático, tal. Pero es un cocido. Y bien hecho, no es lo mismo comerte un cocido en casa de tu abuela que un cocido en el bar de no sé qué. Es ese rollo. El tema del ramen es ese rollo. Entonces, si te gusta lo que es un cocido, te gusta un cocido de estos típicos madrileños, con su choricico, con sé qué. Pero no, ese cocido que lleva ahí 8 o 9 horas cogiendo ahí sabor, eso de ahí es un buen ramen. Eso es. Pero claro, no sabe igual que el cocido, tiene otros sabores, como más asiático, tal, cuánto. Pero brutal, brutal. Y ahora ya estoy loco. Cada vez que voy por ahí, sí me puedo ir. Me ha pasado igual, lo mismo. Mi padre en agosto lo mismo, saca un cocido. Y encima yo que soy un enfermo de la cabeza, que a mí me encanta el cocido, digo, wow, buenísimo. Y me ves ahí sudando como un gorrino, pero sudando. Y digo, está buenísimo. Y luego muriéndome calor. Pero, pues nada, mira, fíjate que te pongo aquí, mira, unos heladitos. Te pongo aquí unos heladitos, ¿vale? Para no pensar tanto en el cocido. Aquí estaría, ¿vale? Estoy pensando aquí en soladitos, ¿cuál quieres? ¿Qué quieres? ¿Uno de fresa? ¿Uno de hielo? ¿Uno de arriba? Ay. Es que lo mismo, es que un gazpacho manchego, que también yo comía, también lo comía en verano. También es verdad que yo lo comía en verano cuando iba yo al pueblo de mis abuelos, que está en La Mancha. ¿En La Mancha vive gente? Pues no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que poco deben quedar. Yo no estoy allí tampoco, así que yo debería estar en La Mancha. Mis abuelos son de allí y yo todos los veranos pasaba allí los veranos. Ya sabéis que si
Luego fallecieron, tema de herencia, bla 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 bla. Y ya no he vuelto a pisar el pueblo por allá. Pero sí, 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 antes estaba por ahí. También queda poca gente. Lo que importa es el gazpacho. Gazpacho, pero gazpacho no andaluz. El gazpacho, el de la tortica. El manchego. Ahí está, mira, fijaos. Tiene un pequeño gesto aquí la escopeta. A ver, creo que bajo por aquí y luego subo un poquito, ¿verdad? Ahí está. Bueno, más o menos, ahí estaría. Vale, sigamos, sigamos, sigamos. Voy a hacer aquí un poquito el cañón. Ahí estaría. ¿Cómo que no? Gazpacho brutal. Brutalísimo. Eso es una delicia. Eso llega el verano y a mí me encanta. Y comer con los vasicos ahí y tal. Claro, pero esto es un poco como lo que hemos comentado antes. Atención, esto es un poco como lo que hemos comentado antes. ¿Tu gazpacho cómo es? Porque el mío es el del Mercadona. A mí me has cortado ahora mismo lo que viene siendo. Claro, eso es como todo. Yo he hecho, algunas veces he hecho gazpacho en casa. Pero soy un vago y reconozco que voy al Mercadona y me compro mi cajita. Esto, claro, tú a lo mejor lo pruebas eso y para ti es basura. ¿Ves? Es lo que te he dicho. Es lo que te he dicho. Es como lo de la comida china. Claro. La comida china que viene. Son de otro tipo de chinos. Pues es lo mismo. No es comida exactamente de China, 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 sino una región, pues esto es lo mismo. El gazpacho de aquí, que tomamos por aquí, no será el. Vamos, no tiene nada que ver. Es como si te. Pero escúcheme, es como si te haces una paella por allá. ¿Y cómo está? A ver qué me puedes decir. Se deja de ver, pero joder. Claro, a ver, está claro. Pero está claro eso que no va a ser eso, pero aquí y lo compramos sabiendo esto, sabiendo que, bueno, no es una cosa de tal, pero bueno. Vale. Pero es que si nos ponemos así, ¿qué comeríamos? Mi marido me haría mi tortilla de patata en casa, esa me la hago yo. Y bueno, la tortilla de patatas también, no puedo ni comentar. Mira, la tortilla de patatas, que es como el símbolo nacional. El pepino que sobra para mi cobayita. Sí, eso, ahí te voy a dar razón. Le echas demasiado al gazpacho, se le echas demasiado. La tortilla de patatas, atención, que es como un símbolo nacional. Yo pienso en la tortilla de patatas y todo pensamos en la tortilla con patatas, tal. Pero ¿cómo es tu tortilla de patatas? ¿Cómo es? Porque a algunos les gustan que esté por dentro, otro le gusta con cebolla, ¿no? Entonces. ¿Ah? Se puede hablar de muchas cosas, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Es como un chuletón. Mira, hablando del chuletón. Aquí hemos llegado. Bueno, sin cebolla. Con y sin cebolla. ¿Por qué hay que discutir? ¿Tú te crees que si voy a un sitio y me como una tortilla de patatas y no tiene cebolla, me voy a cabrear? ¿O si tiene cebolla, me cabreo? La tortilla de patatas está de puta madre. Eso es. Esa es la respuesta. Tortilla de patatas, eso es. Mientras no la hagan como una vez. Yo estuve, vale, yo, para que no, si no me conoces, yo soy, aparte de aquí haciendo el mono dibujando, ¿vale? Que ya he visto que no tengo tampoco mucha estilo de agujero. Pero yo soy músico y he estado muchísimos años tocando por la calle, pero muchísimos años. Pues te voy a comentar a ti la historia de la peor tortilla de patatas que he comido en mi vida. Pero la peor con diferencia. Para empezar, la hizo una rusa. Fuimos a. Eso fue en Cullera, ¿vale? En Valencia, en un pueblo de Valencia. Y fuimos ahí unos días para tocar las fallas. Lo típico. La falla, bla, 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 bla. Bueno. Pues en la barraca, que es cuando se juntan todos los falleros, ¿no? Todos a comer. No, hay que poner un contexto. El contexto es importante. Siempre el contexto. Por eso en Twitter te funan, porque no hay contexto. Tú dices una cosa y como no hay contexto, te funan. Aquí yo pongo contexto, luego haréis un clip mío aquí y me jodéis la vida. Pero yo pongo contexto. Que quede aquí, que quede reflejado. Bueno, pues me fui a unos días a tocar allí. Y entonces, en la barranca, ¿vale? Que es donde comen todos, pues había encontrado a una señora rusa a cocinar allí. Vale. Bueno, sí, sí, tal cual, pero tal cual. Twitter es una cosa para comer aparte.
Tienes que tener otra pasta. Tienes que estar ahí. Bueno, pues atención. La señora rusa se ve que dijeron: haz una tortilla de patatas para comer todo el mundo. O sea, ya no es hacer tortilla de patata para comer 4 o 5, sino que tiene que hacer muchas tortillas de patatas. Muchas. ¿Cómo hizo la tortilla de patatas? Para empezar, la patata estaba hervida. No, tortilla de patata, imagínate una tortilla de patata, pero la patata ya hervida. O sea, ya empezamos mal. Luego, los trozos de la patata no estaban ni cortados, estaban como un pedazo, pero locuras. Locuras. Sal, eso no sabía lo que era. La sal no sabía lo que era. Pues eso fue lo que tuve que comer un día allí en Cullera, para unas tortillas de patatas con la pata hervida, con los huevos que parecía eso, parecía como si hubieran hecho un revuelto. Encima el huevo estaba como mal, no sé, batido, era como un revuelto que habían echado y la patata hervida, y luego todo como chafado para que tuviera forma en la sartén. Una locura, qué cosa más mala. Y sí, me tuve que comer. Hay que poner la voz aquí. Cuenta la leyenda que en Twitter existe un rincón, un comentario con buenas intenciones. Nadie lo puede confirmar. Yo recuerdo. Yo tengo Twitter, pero lo uso para. A ver, noticias. Pero yo no pongo nada. De hecho, tengo mi cuenta, no me sigue nadie. Y tengo un cantadito ahí. Todo el mundo protegido ahí. Nadie me dice nada. Y yo recuerdo que a un señor le vacunaron a su padre. Creo que pues, le vacunaron a su padre. Y mira si hay cosas de los con antivacunas. ¡Ah, Yuki! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Bueno, estamos hablando de comidas comibles e incomibles. Y el padre empezó a emitir 5G. No. Al padre le dijeron: han vacunado a mi padre. Respuesta: hijo de puta. Así. Vale, fue como. Va con mi padre, hijo de puta. Vale. Y fue como muy loco. Como pero es que no. Yo qué sé si dices tú. No. Oye, hoy han vacunado a mi padre. Y otro tío, un random. Hijo de puta. Tío, pues vale. Vale, señor, muchas gracias. Pues está zumbado la cabeza. Está zumbado. Luego a una chica. Que es. ¿Qué hacemos ahora? A ver, ¿qué hacemos ahora? Venga, hacemos baby. Venga, qué fácil. No, este me parece fácil. Vale, una chica que puso. Que es una humorista. Nada, pone. Que es Carmen Romero. Que pone, hace chistes con. Es un humor muy especial. Es un humor muy. Muy, muy especial. Como que dice cosas como muy serias y son tan brutas que hacen gracia. Un humor absurdo, ¿no? Bueno, pues un día puso. Un vídeo de todos los comentarios que le habían dejado por. ¿Y esto por qué no pinta? Que había puesto por Twitter. Lo que decían por Twitter, por mensajes privados. Madre mía, pero una locura. Pues nada, Yuki, fíjate, estamos practicando. Haciendo deportes. Y no sé por qué no pinta ya. Esto que se ha vuelto loco ya. Se ha vuelto locos. ¡Ah! Aquí es blanco. ¿Por qué blanco? ¿Por qué blanco? Y he cogido un rojo, a ver. Pues, el comentario, pero locuras, la gente está mal de cabeza, pero mal. No me hicieron nada porque esto es para volver loco. Voy a hacer el de fútbol. Fútbol. Ahí está ya. Una locura. En fin, lo dicho. Si tenéis Twitter y le dais algún uso, que sea el que hago yo. O hacer lo que queráis. Mira, da igual. Pero, por favor, no ponéis cosas malas. Y por eso yo lo comento un montón, ¿eh? Lo comento en tema aquí de Twitch. O en comparación a otras redes sociales. La gente que suele entrar, pues viene, charla un poquito, tal, luego se va, cuantos, tal. Hay buen rollo, hay buen rollito. ¿Vale? De hecho, mucha gente me entró y diciendo. Y si hago mi cuarto, de verdad, de verdad. Eso significa empezar a entrar cada 2x3 a pedir algo. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez?
y no he hecho eso. Sí. Claro, yo por ejemplo, yo ya haría. A mí luego me pidieron mucha gente, dice, hazte un Discord. Y yo, ¿cómo que el Discord? Y al final la gente que entró y me pidió que lo hiciera, fue que lo hice. Mira, lo voy a poner por aquí, que lo estoy hablando de eso. Claro, para hacer un poquito, ¿no? De gente que se conoce, pero sin que nadie extraño entre. Y si entra alguien extraño, pues ya ahí tenemos moderadores, no sé cuánto, tal. Y ahí hay un buen ambiente. Sobre todo aquí lo he dicho, en Twitch, cuando gente que entra, como que, saluda, ¿cuántos? Tal. Aún que otro viene a trolear, pero cuando trolea se dice cuatro cosas y luego, bien, tal. No sé, hay buen rollo, ¿sabes? Incluso los que vienen a trolear. Pero en Twitter es una locura. Y en YouTube una locura también. En YouTube no te puedes imaginar. Yo me dedico a la música, y tengo un canalcito, ¿vale? Donde pongo cosas, mías. Y yo me han puesto, pero vamos, a parir, con contenido que es simplemente un vídeo de música y ya está. Y yo dije, ¿esto qué es? Al final pasa lo que pasa. Que me cojo unos... A ver... Había que haber limpiado mi cuarto, todo impoluto. Luego llega mi padre con los cojones. Niña, vas a mirar el taladro que no va. Vas a ver que mira el taladro. Sí, padre, pues, bueno, te voy a contar mi historia. Yo estudio un montón. Yo estudio un montón, ¿vale? Yo tengo mis carreras. Soy un señor mayor con mis carreras y mis cosas. ¿Vale? Pues según mi padre, yo no he estudiado nunca. Nunca he estudiado. Ni hacía trabajo ni hacía nada. ¿Por qué? Porque yo me cerraba en mi habitación, me ponía a currar, ahí, yo voy 4 horas estudiando, un descansito. Venga, a poner un capitulito de algo para despejarme y luego sigo. Me pongo. Justo, habla mi padre en la puerta. Madre, que no haces nada. Todo el día aquí. Pero, ¿esto qué es? Pues aún al día de hoy se piensa que yo metía la vida estoy a estudiar. O sea, no me hables de habitaciones y puertas, porque esa historia me la conozco. Y aún a día de hoy le pregunto, oye, y me dice, no, si tú no estudias. Y lo va diciendo por ahí, luego dice, sí, mi hijo se sacó la carrera sin estudiar, porque es un listo. Está todo el día jugando ahí y haciendo cosas ahí en una hora y todo el día. Pero, tampoco. Cuidado con los pestillos, cuidado. Bueno, no sé. Imagínate que un día te atacantes y tienes un pestillo en la puerta. ¿Quién te va a ayudar? Tiene que tocar. Es la cultura del tocar la puerta. Tum, tum. Sí, pasa. Y bueno, es que la, bueno, es, hay que hacer uso de los pequeños comercios. Hay que ayudar a los pequeños comercios. Eso es verdad. Sí, ahí tienes toda la razón. De hecho, yo soy un señor mayor, yo digo. Y a mí me gusta ir a las tiendas. ¿Esto qué es? Y lo cojo y digo. No, esto. A ver este de aquí. A ver, y hago así, digo. Vale, me lo quedo, me lo llevo. Me fui. A ver, decía. Eso es mi madre que nunca estudió nunca. Eso, lo típico, sí. Ah, los juegos practicas inglés, claro. Eso siempre. Bueno, lo que estaba comentando. A ver, comercio. No, a ver. Es que. Es que. Atención, voy a comentar mi experiencia. Mi experiencia personal de este fin de semana. De ahí sacar. Mi experiencia y contar. Y ahí definís. Yo soy un señor mayor. Y yo voy a la tienda a mirar las cosas. Porque me gusta trastearlas. Por ejemplo, me compré todavía una tostadora. ¿Vale? Y yo me gusta ir ahí y ver cómo chafa el pan, a ver si todo está bien. Entonces me gusta ir a las tiendas a verlo. Bueno, pues me fui a la tostadora, me fui para allá, la compré y dije, esta me gusta. La he visto así, tal, me gusta, tal. Bueno, voy para allá, voy a la tienda, la compro, metí una hora mirándolas, la compro y la vengo a casa. Llego a casa, la abro, saco todo y no, estaba rota.
el piloto de esto estaba rondiendo. Y me cago en la mierda, me toqué otra vez, me toca ir otra vez allí a devolverlo y tal. ¡Oh, gracias, gracias por el hosting! ¡Gracias, gracias! Me toca ir mañana otra vez, me toca ir a devolverlo, vaya mierda, lo cuanto. Bueno, voy para allá, al día siguiente, otra vez. Mira, tal, que no funciona. Sí, no te preocupes, cámbiala, que no sé cuánto. Voy a cambiarla. Y cuando voy a cambiarla, no quedaban. Y digo, vale, me he quedado ya sin tostadora. Y claro, había un montón, pero yo quería esa. Yo ya la había tocado, la había visto. Quería esa. Y me dijo mi jefe, dice, no, tú esto pide en Amazon y si no te gusta, tú la vuelves, que es súper fácil, no sé qué, cuánto yo. Ya, pero yo quiero verla, yo quiero ver las cosas y probarla y tal. Claro, mi jefe es muy listo. Mi jefe lo que hace es coge las cosas, las pide, las ve que no, si no le gustan, pues... Ah, bueno, no me gusta, pues la devuelvo y no pasa nada. Claro, eso es lo que hace la gente. Pero a mí me da más, a mí el tener que llamar después para decir que no funciona, que me la devuelva, no sé qué, me da una pereza. Yo lo que quiero es comprar una cosa y quedarme y que funcione y ya está. Lo mismo pasó con ¿qué me pasó? Con el móvil. Yo me compré el móvil, tengo un Xiaomi 9T. Compré hace un par de años. Y yo fui a ¿dónde fui? A la FNAC. Digo, al FNAC, porque quiero verlo, quiero ver cómo es, porque he visto que es grande, pero quiero saber si es grande. Yo aparte me veo un montón de reviews. Un montón de reviews. Mucho texto. No, a ver, que va por aquí, a ver. Es que está un poco hater con el pequeño comercio. Es que es eso mismo, es que estoy de acuerdo contigo, tío, es que lo sé. Es que sí que luego van a los sitios. Y pasa una cosa, que como la gente no va, no piden cosas. Y como la gente, y como no piden cosas, no tienen. Entonces la pecadilla se mueve la cola. Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Y si el día de mañana tengo que montar una tienda? ¿Qué hacemos? ¿Ya queda uno en casa? No sé. Yo no tengo ninguna tienda. El Amazon funciona muy bien. Pero me gusta. Y a mí personalmente me gusta ir a los sitios a mirar las cosas. Porque tengo mentalidad de abuelo. Y voy ahí, lo miro, tal, que sí que va, que no, que cuánto, tal. También es verdad que la Xbox la compré por Amazon. También es verdad. Pero sí. Además, si tuviera Amazon. Si tuviera Amazon, podría suscribirme a los canales de forma gratuita. También es una cosa que importante. Recordemos aquí que estoy trabajando para mi jefe. Mi jefe es Jeff Bezos ahora mismo. Ahora mismo mi jefe es Jeff Bezos. A ver, viendo por aquí. Aquí, ¿qué es? A ver, ¿qué dice el chico? Pienso de otra forma. Yo lo que veo es que los comercios estaban mal acostumbrados. Como no tenían competencia de internet, pues troleaban a la gente. O toreaban y daban ganas de largas al rey. Llega internet y en vez de ponerse las pilas y hacer las cosas bien, pues mejor. Hacer como un buen español. Llorar porque hay competencia. Sí. Sí y no. Sí, en que hay negocios que son totalmente... la gente se ve que no tiene ganas de trabajar. No tiene ganas de trabajar. Y hay negocios que hay gente que se está currando un montón y luego no consigue nada. Entonces, generalizar está siempre mal. Entonces hay que especificar. Por ejemplo, tú has dicho que has tenido ese problema en tu ferretería. Yo, por ejemplo, en mi ferretería de mi pueblo y tal, yo me he acercado y cualquier cosa que he pedido me han mirado. Oye, déjame... No, ferretería, no has dicho dónde ha sido el ventilador. No, ¿dónde era? Lo he oído mal. Una pobre pasta térmica. Ah, pasta térmica. Pero vale, cuando he visto cosas de tecnología, digo, no te preocupes. Sí. Vale, no, ya, lo sé, pero yo, por ejemplo, en las que he ido yo, en las que, atención, te voy a contar unas y otras. Yo he ido a algunas en las que me fui con un tornillo. Oye, que esto no sé qué, dice, no te preocupes, déjamelo un par de días que yo veo como tal y yo te pido tal. Y yo, tío, y usted. Y de hecho, cuando me recibió así, yo cada vez que tengo algún problema voy para allá. Un tornillo, alguna cosa, oye, que se me ha quedado. No te preocupes, que yo te lo hago arreglado, te lo arreglo y no te cobro nada, no sé qué, ¿sabes? Ese rollo. Y luego, ¿fíjate por qué? ¿Por qué fidelidades? Los 100 followers. No tiene pienso ni para la cobaya. Gracias, Yuki. Gracias. Es por los 100 followers, ¿no? No. Hay que felicitar a Chío. A Chío hay que felicitarla. Muchas gracias, Chío. Muchas gracias. Es verdad. Hemos llegado a 100 followers. Es verdad.
Y eso que me he tirado una semana sin entrar por aquí. He tenido cositas. Pero muchas gracias. No, gracias a vosotros. A mí no, gracias a mí, no me quitáis nada. Atención, te voy a contar otra historieta. Yo tenía que coger autobús, ¿vale? Y era por la mañana. Y estaba yo típico, despiertas y con la legaña, digo, bueno, tal, te voy ahora. Antes decía, oh, chido, no, bueno, bien. El número, chido, también, bien. No, bueno, todo el mundo. Pues yo tenía que coger autobús. Y estaba yo con el legañoso. Digo, tengo que coger autobús, tal, madre mía, no me da tiempo, venga. Voy para abajo con la maleta y todo y... Y me paso por una tienda aquí y me compro cualquier cosa. Me compro una empanadilla, me compro algo para comer y algún zumo y me voy para allá. No hago directo, yo no hago directo. No hago directo, bueno. Bueno, caso, que yo estoy... Que cojo yo la panadería... Empanadilla este... Bueno, pues croissants, un croissant. ¿Qué te gusta más, un croissant o un... Pues un... Algo dulce, un croissant con chocolate por dentro. O unas berlinas con crema por dentro, con azuquita. Bueno, pues estaba yo... fui a la panadería, ¿vale? Y no había nadie. Una panadería pequeñita, de un despacho de pan. Típico despacho, que es un... Nada, no es nada. Un cuadrito pequeño. Y llego yo, allí para comprarme algo rápido para irme. Pues estaba la señora, dependienta, la buena señora, con el teléfono. Sí, porque tal, porque la Juanita me dijo que el otro día, que bueno, y no sé qué le decía yo, porque el otro día, ¿sabes tú que cuando empieza a hablar y luego no se calla? Pues no, no. Y yo así. Me miró y es así como, bueno, se giró para otro lado, en su tienda, la dependiente, se giró. Y cogí yo y dije, aquí la gente no tiene ganas de trabajar. Y me di la vuelta y me fui. Y pero la gente, vamos a ver, que tienes aquí un cliente. Tiéndele al cliente. Y luego, si quiere charlar con tu vecina, le llama otra vez. Pero eso de que de tener cliente esperando enfrente. Que yo. Pues nada, me fui. Y sabes qué dices, nunca volví. Y no volví. Porque voy a un sitio así. Y digo, ¿pero esto qué es? La gente no tiene ganas de trabajar. No tiene ganas de trabajar. ¿Qué pasó? Fui hace poco a mi pueblo. Había cerrado. ¿Me sorprendió? Pues no. No me sorprendió. O sea que... Ay. A ver, dice Yuki. Dice, una semana dice. Yo hace como 2 meses que no hago directos por cosas personales. Dejé Twitch 78 followers. Hace una semana miré y tenías 89. No sé cómo rompí. Ya tengo... Pero Yuki, pero que tú que almuerzas. ¿Qué? ¿Qué muerdan ahí? No sé. Hay cosas raras. Hay cosas raras en Twitch. Pero bueno, lo dicho. Defiéndome a... ¡Ay, mira! Voy a hacer aquí... Ahí, ven. ¡Ey! La pelotita. No, que he visto que la cabeza... Que la cabeza es igual de grande que la pelota. Entonces, si hago una pelota... Tengo también la cabeza y la pelota. Vale. Y ahora vamos a los brazos. No sé. Eso, pues eso es lo que tienes que hacer, coger. Tú tienes que coger, tío, muy fácil. Coges media vuelta, pero muy descarada, y te vas. Pero no cuando llegue y está hablando el tío, no. Te quedas esperando un poquito, y cuando te va a atender, te giras y te vas. Ya está, así de fácil. Que se lo piense, que se lo piense, diga, ah, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué la gente no viene? ¿Por qué la gente se va? Que lo piense, que diga, ay, quizás porque tal. Además que yo he visto gente que hace lo mismo, que le llaman. Yo qué sé, llego a una tienda, ¿no? Y mejor está con el teléfono, le acaban de llamar y tal, y dicen, perdona, que tengo un cliente. Lo deja un segundo y... Oh, ¿qué quiere usted? Pues quiero esto, venga, tal. Te cobra rápido y tal, y luego... sí, perdona, que ya está, venga, explícame esto. Porque yo entiendo también que si es un comercio pequeño y tenga que estar el hombre, él solo, manejando el tema de mercancías, el tema de, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Tiene que estar ocupado con sus cosas, él finalmente está trabajando. Pero esta señora está hablando con su prima. Porque la Juanita y yo ahí digo... Y yo esperé, yo no sé, no tampoco que dije... ¡Ah! No, estuve un rato esperando. Y cuando vi que era 5 minutos, que digo, yo es que me tengo que coger el autobús. Y la vuelta y me fui.
Pero es que me da igual, si me hubiera atendido, si al rato me hubiera atendido, yo me hubiera cogido y me hubiera ido. Lo mismo. Que se lo piensen, que se lo piensen. Y más me miró con desprecio, como diciendo, ¿qué hace el tío? Está aquí. Coño, pues está aquí, perdón. Por el taco. Ay. Si crees que esperando 30 minutos es normal en mi país. Pues se puede charlar entre empleados. Vale, es igual. Por ejemplo, cuando fui a por el wifi, lo mismo. Cuando fui a por el cacharro wifi, me pregunté, oiga, ¿dónde está el señor informático? Dice, no se ha ido a almorzar. Y digo, vale. Y cogí y me fui. No tengo que preguntar, no, pero es que yo soy, me gusta hablar. No sé quién me está escuchando. Y como sé quién me está escuchando, pues me gusta. ¿El cacharro wifi? Sí, es que por el tema de los 100 followers. Dije de hacer una pequeña inversión en mi canal, ¿vale? Y entonces al aprovechar vuestro dinero de las suscripciones, vuestro dinero de las suscripciones y a invertir en mi canal. Yo siempre tenía muchos problemas con el internet. Y lo que hice fue intentar comprarme un cacharro que me conectara por línea de red, por red de eléctrica, que es una PLC. No diga repetidor, Ubiti. No, el repetidor es lo que tenía yo antes. Antes tenía repetidor. Pues yo estoy mirando y demás, tal, y al final lo que he hecho ha sido comprarme un cable de 30 metros. Ya tengo un wifi, pero una línea, pero... Eso es lo que quería comprarme, pero no funciona. Lo compré en mi casa muy vieja y no funciona. La red está horrible. Porque soy idiota. A ver, no, porque es más cómodo. Porque el cable son 30 metros de cable. Entonces, cada vez que termino el directo, lo tengo que recoger. Y luego tengo que llevar otra vez. Y lo tengo que ir recogiendo. Ya lo sé. Pero que el cable es un. Me molesta mucho. Entonces, me tengo que recogerlo, tengo que quitarlo. Ha dado efecto. Va perfecto, va como un tiro. ¡Los tubos! Pero que no es mi casa. Esto es alquilado. Yo tengo donde caerme muerto. Por eso estoy en Twitch, para que pedís vuestras suscripciones. Soy un mendigo virtual. Es un mendigo del futuro, un mendigo que, por favor, denme algo, por favor, no, denme dinero. Sí, no, sí, me han dicho, ponérmelo por arriba, pero no es mi casa. Entonces, como no es mi casa, imagínate que me voy mañana, me voy a Andorra. Ya consigo muchas suscripciones y me voy a Andorra. La casa no puede estar hecha polvo. Aparte pasa por muchas puertas. Esto, para hacerlo bien, tengo que hacer agujeros y pasar el cable por dentro. Entonces, si el día de mañana tengo mi casa en Andorra, o una piscina en Andorra, cogeré y pondré el cable por el medio para que vaya esto como un tiro. Ahora no, ahora voy a un poco, pues nada. Poniendo. Lo pongo, lo quito. Ya lo sé. Si tienes forma de antena de habitaciones, puedes pasar por ahí. Solo veo hueco. Y está. ¡Atención! ¡Oh! ¿Qué es esto? Si vas a Andorra, invita a XD. ¡Vamos! Nunca había escuchado eso. Nunca lo había escuchado. ¿Se ha escuchado bien? ¿Se ha escuchado bien lo del chip? Muchas gracias. Eso de ahí. Nunca lo había escuchado. Lo activé el otro día. Y va. Las opciones se está yendo un montón. A ver, voy a ponerlo bien. Muchas gracias por el chip. Por el cheers. A ver si coloco esto. Donaciones. No. Ahí. Eso es. Voy a rectificar un segundo. Ahí lo tengo. Ahí estaría. Perfecto. Y pongo otra vez aquí los heladitos. Vale, se escucha perfecto. Gracias. Pues. El caso es que, mira, voy a hacer un poco de referencia, ¿vale? Sí, también os cuento, ya que habéis puesto aquí un chill y todo, y hemos escuchado todo, voy a hacer aquí un plano de mi casa. Atención, esto es en primicia, ¿eh? Voy a hacer un plano de mi casa. Ahí está mi casa. Vale. Vale, esta es la entrada. Esto es la entrada. Mira, conmigo con la puerta. Esta es la entrada. Es un piso, ¿eh? Vivo en un piso. Sí, si sí, me quieren buscar, que tal. Estas son las paredes. Vale, aquí. No, lo he hecho mal. No sé ni dónde vivo. No sé ni dónde vivo. A ver, vamos a ver. Qué mal. Espérate, voy a hacerlo otra vez. A ver, voy a hacerlo. Vamos a hacerlo otra vez. Del principio, y así hago un poquito de historieta. Mirad, aquí es donde vivo yo.
Vale. Aquí está la puerta, me he equivocado. Esta es la puerta, aquí está la puerta. Es un piso, es la escalera. Entonces, tú entras por aquí, ¿vale? Y aquí es donde está un salón gigantesco. Un salón gigantesco, aquí tengo un balcón. Aquí tengo otro balcón. ¿Vale? Hasta aquí. ¡Corre, corre! Pero no puedo volver después. No puedes ir y volver. Yo lo voy contando, a ver. Esto es un salón, salón. Esta es una habitación. Este es el cuarto de Niam. Yo tengo, aquí tiene puesto su estudio. Luego, ahora viene lo bueno, ¿eh? Esto de aquí es... Aquí hay un aseo, ¿vale? Aquí está la cocina. Y yo ahora mismo estoy aquí. En una habitación que está aquí. Aquí estoy. Entonces, y aquí tengo mi otra habitación. Aquí donde dormimos. Esta es la habitación. Aquí. Vale, entonces. Cuando yo tenía el wifi, el wifi lo tengo aquí. Donde tengo yo el salón y la tele. Entonces, yo tenía un repetidor aquí colocado. Entonces, la señal iba por aquí. Repetía, entonces ya lo cogía yo aquí. Aquí estoy situado yo. Aquí lo voy a poner en verde, en amarillo. Aquí, esta es la caverna del streamer, aquí. ¿Qué ocurre? Que se ve que el wifi, como atraviesa aquí atraviesa un espejo. Aquí. Un espejo. Todo lo que me dijo el señor de internet. Un espejo. Manises. Por aquí, en el aseo. Y manises la cocina. Entonces aquí llegaba nada de conexión. Entonces he tirado. Tengo ahora mismo los 2 meses que llevo haciendo stream. Solamente con ese repetidor. Hace poco lo cambié aquí. Cuando vi que tenía mucho problema, lo cambié aquí. Y aquí empezó a ir mejor. Pero claro, está viendo la distribución de todo esto. Fíjate si lo que estoy haciendo, el cable lo que hace es esto. El cable lo que hace ahora mismo es: va por aquí, gira por acá, va por todo el pasillo y llega por fin a aquí. No estoy conectado. Vale, entonces, claro, si lo pusiera por las paredes, lo tenía que poner por el techo. Por aquí, rodeando todo esto. Y luego metiese ahí dentro. Entonces, esa sería la distribución final y estaría bien. Ponerla por el techo. Pero claro, aquí hay puertas por el medio. Y son puertas correderas. No te preocupes, corre, 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 corre. La salud es lo importante. A ver. Lo he dicho, que de momento me apaño. ¡Wow! ¡Chiste, se ha puesto! Tienes aquí el iconito. El iconito de cheerleader. Con uno aquí. Aquí donde se diga que. Esto es por el cambio de las suscripciones. Como no va más barato, con un chip solo, con un chip, ya tiene ya el número uno. Así que aprovecha. Ahora. Aprovecha. Ahora, ¿cómo está? Atención. ¿Por qué me ha llegado el mensaje ya? Que se ha implementado el cambio de precios. ¿A ti qué te cuesta? ¿Qué te cuesta tener una suscripción? Por saberlo. Finalmente voy dibujando, que yo al final me voy con la chapa. Oye, estoy de chapeta. ¿Cómo se nota que hace días que no vengo y estoy como nada de contar cositas? A ver. Mientras. Ah, esto lo hace al revés. Eso es. Aquí el hombro. Vale. Ahora sé que en los países, según su renta per cápita o esas cosas raras de economía, que no entiendo. Así que entiendo, sí. Me hago tonto, sí que entiendo. Vale más baratas suscribirse aquí. Pero a los que hacemos stream, sobre todo los canales grandes, como que les ha fastidiado un poquito bastante. Mira, no está mal, no está mal. Ahí estaría. $5. Pero o sea, a mí es lo que me gustaba a mí. Aquí en España costaba $5 desde siempre. Bueno, 5 euros. Son 5 euros. ¿Antes cómo estaba? ¿Cuánto costaba ahora? Ah, 3,99 y ahora sale a 3,50. Ah, vale. El rollo está en que la gente normalmente gana dinero aquí por la suscripción de uy, la pierna muy grande. Por la suscripción de Prime. Entonces, como que ganan menos dinero ahora
por el Prime. Yo qué sé. Yo qué sé. Yo, de momento, ¿cuánto he ganado? He ganado 7 euros. 7 euros. Porque se suscribió Ray Doble, que fue el primer suscriptor del canal. Y luego yo le gané una suscripción a Flash. Porque me hizo el. Nos hizo la imagen tan chula. Y dije, bueno, voy a darle un detallito. Ya que digo, ya que ha participado el. Está aquí de moderador casi todos los días. Que estaba por aquí, hizo el dibujito y demás. Y dije, venga, va, lo voy a hacer. No me gustaría que se convirtiera eso en lo habitual, ¿no? Porque si no, la gente a lo mejor vendría aquí pidiendo que. Como ya viene alguno, alguno de aquí ha pasado por aquí diciendo, oye, regálame una suscripción, tal. Yo, bueno, pero aquí. Sinceramente, no creo que se convierta eso en el regalito. Vente aquí y te hago una suscripción. Hay canales que lo hacen, hay canales que. Lo veis, cuentan, pero como céntimos, creo. Sí, creo que un billete es un céntimo. Pero da igual, si a mí la gracia es lo de Charleta. Eso que se ha ido hablando, me gusta un montón. Nunca lo implementé, igual que lo de la raid. Cuando venían las raids, no salía la alerta. Tuviste una guerra con Angie. Sí, no, fue redoblé con Angie. Empezaba a enviarse mensajes. Porque ella estaba en un piso. Ella vive en un piso, un doble. Y ella estaba arriba y Ray estaba abajo. Entonces, como estaban hablando a través de los chis. Me hizo mucha gracia. Pero sí, realmente el. Pequeñas implementaciones al canal. Le digo que. Ay, esto está quedando un poco extraño. Ah, porque la pierde un poco más para arriba. Ah, vale, ya lo tengo. Realmente, por ejemplo, lo de los. La de las raids. Que no me salía. Que tengo una imagen súper chula para cuando vienen raids. Y resulta que estaba lo tienes desactivado, no sé por qué. Y también lo tienes desactivado lo de que hablara. Vale, no sé si es. Uf, se pega un poquito la pelota. Vale. Yo creo que así está bien. No queda del todo bien, pero se entiende, ¿no? Que está haciendo fútbol. Queda el brazo un poco raro. Ah, vale. Ya está. Está por ahí. Y tengo que probar. Atención, tengo que probar. A ver si con mi cuenta del Game Pass puedo jugar. Ahora que tengo bastante línea, puedo jugar. Ah, con la nube. Y así jugaría aquí. Por ejemplo, me haría, digo, un esto de aviación. Una ruta de aviones. Es que no, lo que hablé es buenísimo. Lo que hablé. ¡Ay! Ese me tengo. Mira, lo voy a poner. Aprovecho y lo cambio. Esto. Esto lo quito. De aquí. Fuera. Y aquí lo pongo de aquí. Vale. No, lo que hablé es buenísimo. Lo que hablé. Pero nunca lo había visto. Y ahora, gracias a ti, pues mira, no te hemos visto. Muchas gracias, muchas gracias. Y nada, aquí seguimos. Aquí seguimos. Ahora estoy en vacaciones, ya oficialmente, o sea que puedo estar haciendo editos por las tardes. Posiblemente hoy me haga un editito por la tarde. Pero, lo dicho, yo también por temas personales, tampoco he podido hacer directo esta semana. Lo comenté un poco por Discord, pero vi que no me hiciste mucho caso. Guiño, guiño. No me hiciste mucho caso. Para ver qué hacía. Y si quieres te comento un poco la situación. Vale, resulta que me enteré que iban a tocar una obra mía. ¿Vale? Una obra mía. ¿Qué ocurre? Que la tenía que modificar entera. Modificar entera para que se tocara en el concierto. Y entonces he estado varios días, pero muy mal. Bastante mal, bastante mal. Con tema de. Yo creo que de ansiedad. Creo que me estaba dando ansiedad. ¿Por qué? Porque si tocaba la pieza. Es una pieza que yo hice hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo hice cosas. Si tocaba la pieza, me veía. Esto. A ver. Hemos empezado a hacerlo chungo. Bueno. No, vale. Ah, vale. No, pero lo comento igual. Yo lo sé. Yo sé que estés ahí, lo entiendo, ¿vale? Pero. Pero. Es que yo, esos días estaba yo hablando con todo el mundo, ¿eh? Con todo el mundo sobre esto.
todo el mundo, pues estaba yo la verdad que bastante mal por el tema de la ansiedad, ya la ansiedad. Porque era lo siguiente. Ay, mira, sé qué hacer, mira, voy a hacer la natación. Qué más fácil. Pues le damos lo siguiente. Yo hice una pieza. Entonces la pieza la iban a tocar en un concierto. Pero, ¿qué ocurre? Que como es una pieza que hace mucho tiempo que hice, yo no había terminado ninguna carrera de composición. No, no tenía mucha idea. Lo hice con lo que sabía. Entonces yo la veo ahora y la pieza no está tan bien como me gustaría. ¿Qué pasa? Que podría haber cogido y haber hecho una reedición de la pieza, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que por mucho que quieras tocar algo, por mucho que quieras hacer una reedición, imagínate un dibujo. Un dibujo, si por mucho que quieras cambiarlo y la base del dibujo está mal, todo está mal. ¿Sabes lo que es? Va por ahí la cosa. Un poco en sentido de música, va por ahí la cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, bueno, pues nada, que toque la pieza y que le guste, y la que no le guste, no le guste. Es lo que me ha dicho mucha gente. Pero me veía en la situación de que posiblemente me iba a haber visto envuelto en muchas críticas. Muchas críticas, muchas críticas. Entonces, al final, lo que he decidido... Podría haber cogido y dedicarme todo este mes de agosto a hacer la pieza otra vez, pero como el fondo, el trasfondo de la pieza está mal hecho, la pieza no va a quedar bien del todo. Siempre va a quedar ese remanente de que no está bien, ¿vale? Entonces las críticas las va a tener igual. Total, ¿qué hice al final? Pues al final he tenido que decir que no toque la pieza, que no la toquen. Y claro, en este mundillo eso es algo bastante grave, bastante, bastante grave. Por lo que... Hola, hola, estaba comentando un poquito mi situación. Situación artística. Artística. Ah, te han pillado. Ah, bueno. No te preocupes. De todas formas, aquí ya aviso ya. Yo estaré por aquí de en principio, de lunes a viernes, de 12 a 2, hago directitos cortitos, ¿vale? Y luego por la tarde haré siempre algún directito mejor, ahora que estoy en verano, que estoy en vacaciones. Posiblemente haré algún un jueguecillo, alguna cosa. Que el otro día hice el directo del jueguecito de las Olimpiadas de Google, que pensaba que era muy muy tonto, digo, estos 5 minutos y ya está. Pues a mí me tiré como una hora. Hice como una hora del Doodle este de una locura. Súper chulo juego. Ya discutí que si tienes que hacer, que vas a comer, que no tengo nada, que mimi. Hemos pasado todos por eso. Lo mejor que hice ya con 30 y pico años, irme de casa. No, hay que comer, hay que cuidarse. Sobre todo lo digo, aquí se lo digo siempre, aquí la salud es súper importante. Y luego no sabes lo que va a pasar. ¿Esta cabeza está bien? Así está bien de mal. 125, vale. Borrador, 125. Pues estaba aquí comentando. Yo estaba con lo mismo. Yo llegué en mi casa, llegué a comprarme mi propia comida. Le dije a mi padre, no me comes ni nada. Yo. Decía, yo aquí, nada. Tú, si no me quieres cocinar, no me cocines. Ya me llevo algo. Y me quedé una temporada comprando mi propia comida. Pero eso, son tonterías de estar en casa. Luego se echa de menos, Luego te acordarás de mí. Luego todo eso lo echarás de menos. A ver, y vamos a hacer, mira, decía, fíjate, parece un fullo esto, parece aquí un truño malo. Pues fíjate lo que voy a hacer ahora. Mira cómo hago las olas. Pam. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto? ¡Ah! Ahí no está mal. Parece una pieza de murciélago extraño, ¿eh? Le falta el bracito. Lo típico. Chío, no te preocupes. Todo hemos pasado por ahí. Todo hemos pasado por ahí. ¿A qué sí? Yuki, dinos por ahí. Muestra aquí nuestra versión. Esto es lo típico. Nada. Paciencia. Suele pasar. Pero es lo que digo. Yo ahora mismo, lo he dicho, yo tengo así un señor ya con su trabajo.
Yo soy profesor, ¿vale? Yo soy profesor de música. Ya tengo mi piso. Bueno, mi piso. Tengo mi piso. No tengo mi piso. Mi piso. Estoy aquí alquilado. No tengo una casa. Estoy aquí. Lo de siempre. Eso es lo de siempre. Todo lo hemos vivido. Luego, atención, luego te acordarás. Cuando te das a vivir sola al final por ahí, dirás: ah, ¡ay! ¡Ay, tal! ¡Qué tiempos aquellos! Yo en mi casa he discutido. ¡Oh! Hacía un poco extraño esta parte, ¿eh? Este brazo queda un poco raro. No sé por qué. Pero ha quedado. Parece una especie de murciélago extraño. Está un poco torcido, ¿eh? Lo voy a arreglar. Pero parece un murciélago extraño. De momento. Te doy un consejo. La vida son 2 días. Son 2 días. No merece la pena discutir con nadie. No merece la pena discutir con nadie. Y a eso. Y ahora remito un poco a mi experiencia. Con el tema de las críticas. Claro, me dijo. Yo hablando del tema. Vale, rápidamente, paradilla. Te cuento aquí. Eso. Yo que no soy así, yo prefiero no discutir. Yo no lo sé. Por eso estoy en Twitter. Prefiero no discutir con nada. De hecho, lo comenté. Este canal también lo empecé un poco. Porque tenía mucho miedo. Yo soy una persona que no me gusta discutir. Y yo tenía siempre miedo a en plan de, bueno, pues a ver si me voy a decirme cosas. Voy a hacer algo por aquí y la gente me va a reñir o va a decir tal. Y yo qué digo ahora. Tal. Y dije, mira, a tomar por saco. Voy a hacer lo que quiera y a volar. Voy a decir las cosas a mi ritmo, sin molestar a nadie. Quien quiera estar aquí, quien se vaya, quien no, que se vaya. Y ya está, sin problemas, no veo ninguno. Y también un poco alejándome de lo dicho, lo que me ha costado estos días, un poquito de agobio. El tema este de la música. Bueno, te pongo en situación, ¿vale, chido? Te pongo en situación. Yo me dedico a música, ¿no? Entonces yo hice alguna que otra pieza. ¿Vale? Y me iban a tocar una pieza en un concierto. Vale, entonces, como yo no tenía una carrera, yo hay cosas que hice hace mucho tiempo que no tenía ni idea de cómo hacerla. Entonces las hice un poco como sabía en aquel entonces. A lo mejor no están mal, pero ya, yo la veo ahora y no están como me gustaría. Entonces, me dijeron de que una pieza mía la tocaban en un concierto. Vale, entonces, yo me vi un poco agobiado ante la situación de decir, vale, esa pieza no está del todo bien. Me van a criticar cuando se toque por ahí, se me van a criticar. La puedo rehacer un poquito, pero esto es como un dibujo. Si yo el dibujo, la base del dibujo está mal o no está del todo bien. Imagínate que yo hago un yo qué sé, personaje. Y la proporción de base está mal. Todo lo que, por mucho detalle que quiera poner el personaje, por mucho detalle y muy bonito que lo quiera poner, ya está mal la base, no está del todo correcta, por así decirlo. A lo mejor alguien que no sabe de dibujo, ve el dibujo y dice, pues no está mal, me gusta, todo de gustar. Pero la gente que sabe un poquito, como yo ya sé un poquito, yo veo y digo, no está del todo, esto no está como me gustaría. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo comenté por Discord. Digo, no sé si dedicarme estos días en directo, porque es una cosa de mucho, mucho tiempo. Una cosa de muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. De hacer en Discord la versión de la pieza y hacerlo en directo y así ves como de qué trabajo realmente, de qué vivo. O, a mi pesar, tener que decir que no toque la pieza. Pero ¿qué pasa? Que si dices que no, ya no te critican porque se toque. Te critican por otras cosas. Porque que te toca una pieza en un concierto es como un halago hacia ti, ¿no? Y entonces decir que no es al contrario, es quedas mal con la gente. Una semana mal con. De decir, vale, es que si se toca, voy a tener luego que estar aguantando críticas por todos lados. Críticas. Y entonces me dijo mi hermano, hablando de todo el tema este, hablando de todo de lo que. Ah, ya relaciono. Me dijo, dice, vale, pues mando a tomar por saco, que la toquen. No te puedo ver, lo sé que estáis haciendo todas estas cosas. De hecho, este canal también tiene esa idea.
De que yo empecé a... Este canal se llama... Este programita se llama Dibujando desde cero. Porque yo hace 75 programas cogí esto sin tener ni idea de dibujar y me puse aquí a dibujar. Y entonces yo lo digo siempre, digo, mientras estoy dibujando yo, que es una cosa que siempre que he querido hacer pero no he tenido tiempo de practicar, vosotros podéis hacer lo que queráis, como si hacéis dibujáis también, o hacéis castillitos de palillos, o simplemente pues estoy ahí, charlando. Vale, no preocuparse, yo voy contando mis cosas. Y sí, aquí esto es el psicólogo más barato. Este psicólogo es muy barato. Solamente tienes que tener un ordenador y un OBS y un cable de 30 metros de internet. Y ya, perfecto. Bueno, pues el caso. Que me dijo mi hermano, dice, mándalos, como dice Chío, dice, pues mándalos a tomar por saco y que haga lo que quieran, ¿no? Y si luego critican, que critiquen. Pero ¿qué pasa? Yo es que mi versión del asunto es que realmente ¿Has probado pasar internet por el mismo cable de antena? El cable de antena lo tengo por aquí. El cable de antena. Realmente no hay agujero. Lo tengo que probar hacerlo. Pero lo veo complicado porque la situación de la casa que tengo es un poco extraño. Porque hay no, sí. Lo sé, sí, lo que me has dicho. Sí. Ah, el cable de antena. Pero el cable de antena no está. El cable de antena típico de la, sí, perdona, pero el cable de antena de la tele está los agujeros. O sea que hubo un día en que había un cable típico que pasaba la gente para ver la tele. Pero eso murió. Sí, todo va por ahí la cosa. No te preocupes, ¿no? Ya está, el tema de internet ya está solucionado. Yo ya paso mi cable y lo cojo luego a terminar y ya está. Y si hago algo de todo para tarde, lo dejo ahí todo el día y luego lo quitaré. No te preocupes. Bueno, el caso. Sí, lo sé, pero no está. No está el cable. El cable no está. Están los agujeros. Yo pensaba que me decías que pasara yo el cable de Ethernet, pasarlo por ese agujero. Sí, ahora me entiendes. Pero Chío, estoy solito. Estoy aquí solo en casa. Nadie me dice nada. Puedo hacerme la comida cuando quiera. Y puedo dormir hasta donde quiera. Ventaja de ser mayor. Es la ventaja que tiene el mayor. Una mierda de piso, sí. Porque no gano para irme a Andorra. Pero estoy solito. Fíjate, me he puesto más chulo puesto. Mira, el padrino, ahí está. Hola. No, hay que ver el lado bueno de las cosas. Hay que ver el lado bueno, ya está. Bueno, ¿qué estaba comentando? Pues la situación está artística. Esto me dijo mi hermano. Mándalo a tomar por saco. Y que toque la pieza. Y que ellos no tienen idea de música. Y si critican, que critiquen, no sé qué. Y dije, ya, pero. La compañía está sobrevalorada. Bueno, ahí. Depende. Hay compañía mejor que otras. Hay mejor compañía mejor que otras. Aquí. Ay, mi brazo, brazaco. Esto es brazaco, ¿eh? Esto de aquí es un brazaco. Bueno, el caso. Que me dijo, mándalo todo por saco y si no, tal, que critiquen, tal. Y dije, vaya. Pero yo realmente, ¿qué soy? Yo soy un artista. Yo tengo. Yo respiro. Respiro de críticas. Yo no puedo obviar lo que piensan de mí. Porque de eso dependerá de que si luego mis piezas se toquen o dejen de tocarse. Vale, piénsalo como en dibujos. Si yo hago un dibujo muy feo y a la gente no le gusta, yo no puedo decir, bah, yo voy a dibujar igual de feo porque así de igual, yo vivo mi rollo. ¿Sabes lo que yo, sabes por dónde voy? Entonces, claro, estoy un poco atado. Entonces, por un lado, estaba o una de dos. O que se tocara la pieza y que fuera lo que sea. O por otro lado, que no se tocara y entonces hacía un feo a la banda, en este caso. Usa sin CG y no suena bien. No, a ver, alguna cosita sí. De música algo sé. De dibujo no tanto. Mira, gamer. Está bien, me gusta. Toda mierda. Pues yo voy a poner yo. Yo quiero poner aquí luces aquí, ¿eh? Yo quiero mi idea es poner luces y todo, ¿eh?
tope gaming, ¿eh? Esto, aquí por luces. Aquí tengo un rinconcito para poner luz aquí, estupendas. Y aquí detrás igual. Y aquí. Sí. Bueno, entiendo, ¿eh? Algo así. Luces gaming. Bueno. Uf, bueno, te cuento una cosa. Si te cuento una cosa ya si no te meo ya, te vas a mirar encima. ¿Dónde estuve? En el FNAC. Yo a veces paso por el FNAC, ¿vale? Yo vivo por aquí en el FNAC y paso de vez en cuando por aquí, a un vistazo. Había una cosa que era buenísima, pero buenísima. Era un escritorio gaming. Ponía escritorio gaming, wow. Y ponía, creo que eran 40 euros, no sé si era barato, 40 euros. Un escritorio, pero brutal, ¿eh? Gigantesco. Y todo era con colores así tipo de neones y tal. ¿Por qué costaba 40 euros ese escritorio gaming? Y estaba tan chulo. Porque era de cartón. Era un escritorio de cartón. Escritorio gaming. Era escritorio gaming. Era como la locura. Pero era de cartón. Y dije yo. Digo, esto es lo que tengo que hacer. Yo voy a comprarme este el escritorio. Este, lo voy a comprar. Voy a hacer un directo montándolo. Y luego voy a hacer otro directo rompiéndolo a patadas. Hombre, ¿cómo? ¿Cómo que un...? Ay. No, a mí me enfado, no. Es que lo iba a coger, pero es que era. Pero escúchame, que era de cartón. Que era brutal. Vamos a buscarlo. Mira. Voy a buscarlo. A ver cómo era esto. Es que era buenísimo. Yo digo, es que lo cojo y lo reviento aquí a palos. Yo cojo el review. Hago el review del escritorio de cartón. Y cojo y lo hundo a palos. Y aquí me gano, vamos. Me gano aquí la... Bueno, suscripciones. Vamos con la que hay. ¡Oh, qué grande está esto! Va a estar grande porque jugué el otro día. ¡Oh! ¡Lo han quitado! ¡Han quitado el doodle! Bueno, no pasa nada. Está súper chulo. El doodle de las Olimpiadas que puso Google el otro día estaba tremendísimo. Hice un directo jugando a eso. A ver. Escritorio. Gaming. Cartón. Este era. Mira. Buenísimo. Buenísimo. 40 euros. Pero tú estás viendo esto. Y está todo. Mira, por dentro. Mira, por dentro. Y está sujetado por tubos. Para que no se hunda. Hombre, ese con Friendly. Bueno. A ver, más eco-friendly es un escritorio de madera que no se va a romper nunca. Y esto de cartón, bueno, tampoco es eco-friendly, ¿no? Pero esto, pero escúchame, que esto no se ve. Esto aquí no lo ves. Pero esto es inmenso. Esto es una cosa. Pero que da. A ver, si mi escritorio es así, pequeñito, me cabe el portátil. ¿Qué tal así? Pues esto era como una locura. Como toda habitación de grande. Digo, esto lo compro. No, es que mi idea era coger, comprar el escritorio y reventarlo a palos. Imagínense el unboxing. Imagínate a mí montando esto. Aquí en la habitación. Me pongo una cámara y lo monto. Y luego termino y le meto la pala y lo reviento a palos. Pero es que cómo se cura hacer esto. Y además que lo tenían como puesto ahí como, wow, escritorio gaming, cuidado. Y tenían al lado los ratones con luces y cosas. 40 euros. Pues nada, si queréis pillarlo, aquí está, mira. Antes valía 90. Cuidado que está rebajado, Que está rebajado, valía antes 90 euros. Ahora han rebajado 40. Ahora han bajado el precio. Aprovechad. Mira, lo voy a poner en Discord, en el canal de Cacharrines. O si alguien quiere pillarlo. A ver, mira, Cacharrines. Y yo pongo oferta. Oferta. Rebajado al 50%. Podría hacer un... Y lo pongo aquí, mira. Pongo aquí escritorio de cartón. Ahí lo tenéis. Por si alguien de Discord no ha visto el directo de hoy. Que entre y diga, wow, aquí es que este canal se recomiendan cosas buenísimas. ¿Cómo os quedáis? Yo lo vi y dije, esto, la gente se ha ido a la pelota, la gente se ha ido la cabeza. La cabeza. ¿Qué pasa? A ver. Perdón. A ver.
¿A qué me decís por aquí? No, es que no, es que no veía el chat porque estaba escribiendo en el Discord. Claro, no tenía que hacer. A ver. Ay, qué cosa más hortera. Es que sorterísima, hortelísima. Sí, perdón, pero que me he emocionado, he venido arriba y no está leyendo. Lo perdimos. Lo siento. ¿Qué? ¿Pero habéis visto esto? Es que en serio, ¿pero qué? ¿Para qué se hizo la cabeza? Yo lo vi allí y dije, no puede ser. Ya está, vale. Ya está. Me voy. Sigamos dibujando, ya está. Bueno, lo tenéis. Historia lo tenéis en el Discord. Pues si alguien se anima a comprarlo, que nos cuente su experiencia. Que nos haga una review. Que nos diga, pues no está nada mal, ¿eh? Estoy aquí con esto y mira, me aguanto aquí tres partiditas. Vale, bien, mirad que bien ha salido. Waterpolo. Estupendo. Sigamos, venga, ¿qué hacemos ahora? Es de cartón. Pero escúcheme, yo cuando veo las cosas de gaming digo, no puede ser. Claro, los cascos con orejitas, yo le veo la gracia. Pero las quitas de cartón. No sé, a ver. Seguro que viene alguien y me dice, no, pero es que la gente que no tiene dinero, pues por 40 euros puede tenerlo. Yo, no. No sé. No creo que cueste tampoco un escritorio en el IKEA. No cuesta tanto. Eso está, no, cuesta. Acordaos que cuesta 90 euros, el cartón. Venga, vamos, ¿qué hacemos ahora? Hemos estado haciendo un poco de deporte de agua. El de arriba es un poco lo mismo, pero un triangulito. Vamos a coger. Ah, mira, el de correr, este de aquí, vale, vamos para allá. Me estoy dejando el vídeo para el final, que se note que estoy haciendo el vídeo para el final. Pero bueno, no vamos tan mal, aquí tengo mi casa. No vamos tan mal. Aquí, chío, aquí lo que pasa, aquí se viene, vengo más charra que dibujar, lo reconozco y os doy la razón en eso. Hombre, es orejita, yo quiero orejitas. Ya lo sé, ya lo sé, que no costaba 90 euros antes. Lo ponen para que la gente, wow, pero yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí, costó aquí, el señor que estuvo en su casa, estaba durmiendo. ¡Oh, cariño! ¡Lo tengo! Un escritorio de cartón gaming. Eso. Yo quiero imaginar eso. Y diga, 90 euros. No, 100 euros y por 10 euros menos para que parezca menos. 90 euros. Escritorio de cartón. Yo quiero imaginar que ocurrió así. Y la mujer dijo, y por supuesto, eres un genio. Por fin puedo alimentar a nuestros hijos. Gracias a ustedes, esta es mi idea. Yo imagino que esa imagen. Nuestros hijos podrán ir a la universidad. Por fin. No es gaming. ¿Pero cómo que no es gaming? Sí que es gaming. Es super gaming. Mirad esos dibujos. ¿Lo veis? Y no tiene luces porque es de cartón. Pero estas luces están pintadas. ¿Qué está bien hecho? Está bien hecho, mira. ¿Veis cómo está pintado? Hay como luces por alrededor, pues están pintadas. Porque es eco-friendly, no lo entendéis. ¿No veis? Si esto fuera virtual, este disco estaría como moviéndose alrededor. Dejamos esto de aquí. La publicidad. Bueno, si lo digo de aquí. Si la mesa de gaming de cartón Home the Future is now. Home the Future is now. Mesa de cartón gaming. Si nos quieren enviar una mesa de cartón, yo agradecido estoy. También os digo que la reventaré de palos. Pero para probar su integridad. Como que se compra la Switch y luego la tira. Lo mismo, yo haría lo mismo. Compro una mesa de cartón. Keep calm and Paperboy the Scope. Escúcheme, eso me gusta. Cartón. El cartón. ¿Qué iba a hacer ahora? He hecho un círculo ya de lo que quiere hacer. El fútbol. Ah, el atletismo. Iba a hacer el atletismo y ya está. Ya he vuelto. He aterrizado otra vez.
Vale, también os digo, no queda mucho del directo también, ¿eh? Yo cortaré 10 minutitos, cortaré por aquí. Vale, no. Tranquilidad. Espero que les haya gustado la. ¡Ah! Y quedó liado. Sí. Va a quedar doble círculo, pero ahí estaría. Así cuando haga el directo otro día, sé dónde me he quedado. Eso es, mira, mira, siempre dibujado. No te preguntes, tú dibuja. Ah, vale, no es verdad. No sé, no sabemos lo que hace Chío. A ver, que nos cuente un poquito su historieta. ¡Qué diferencias! Pero da igual, pero... Modelo de Blender. Esto es muy chulo. ¿Y para eso no tienes que saber dibujar? ¿Para hacer modelados no hace falta saber dibujar primero? Porque he visto mucha gente que está haciendo de eso y quizás un día me anime a probar, a ver qué es eso. Es como cuando yo editaba vídeos y demás. Todo por sea por todo. A mí me tengo que trastear cosas. Estaría bien. ¿Y de ciencias? ¿Qué estás estudiando ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? La de ciencia ya estás encaminada hacia algo. Yo la verdad es que estudié, por ejemplo, el bachiller estudié el humanístico. El bachiller humanista que daba economía tenía también... Bueno, yo la pensé una cosa más rara, porque no tenía latín ni griego. Piezas que se necesitan de precisión. Luego para imprimir. Pero ¿y eso? Pero explícate eso. ¿Cómo que es eso? Nosotros somos... Yo soy totalmente un ignorante sobre cosas científicas. No, eso es mentira. Pero que no sé realmente... Cuando pregunto a alguien que trabaja en una fábrica o hace cosas de esas, no sé qué yo... Siempre pregunto, ¿qué haces? Exactamente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué clase de piezas te refieres, pequeñitas? Sí, con intriga. Piezas pequeñitas. Entonces, si tienes una impresora así, puedes hacer un montón de cosas. Puedes hacer figuritas y cosas así. A ver, por ejemplo, el otro día que ponerle un USB tipo C al teclado mecánico para poder quitar el teclado cómodamente sin el cable gigante. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Yuki! Genial. Sí, chico, porque nosotros al final del directo hacemos una raíz de cita a un cabecito que es pequeño o interesante. Vale, pues para aprovechar aquí, si los que estoy aquí, pues que sigáis con la diversión. Pillé el pie de rey, medí y modelé un adaptador para USB hembra tipo C. Eso es mucho, eso es muy técnico. Ah, ahora entiendo tu odio hacia las tiendas. Claro, tú debes estar pasando un montón de... Claro, no es como yo, que yo mejor cada 6 meses voy a por alguna cosita. Tú mejor tienes que estar yendo cada semana, posiblemente. De ahí tu odio. Ah, ya está, ya. Ya voy cuadrando los hilos. Vale. Todo piensa en Express, pero el Express no es lo típico que tarda un montón de tiempo. De hecho, tengo una figurita por aquí que la pillé en AliExpress y me tardó como 3 meses en venir. También les digo que eso fue hace tiempo. 3 semanas siempre. Ah, pues se ve que ahora ha mejorado la cosa, pero yo bueno, la única vez que pillé cosas en AliExpress fue una locura. Pero hace que un poco chungo. Pero bueno. Y ahora por curiosidad, ¿cómo se encuentra el canal? Y no dibujas. ¿Cómo se encuentra este canal? Por curiosidad, ¿eh? El problema es que lo pediste por el envío cráneo. Ah, claro. Sí, no, me pedí una figurita y me salió baratísima. Me salió a 10 euros. Y claro, tardó un montón. Pero claro, como tampoco tenía prisa de una cosa, digo, una figura, pues cuando venga, pues una especie de regalo. ¡Ah, mira, me da un paquete! Y interrogando aquí a los followers, ¿eh? Qué mala gente. No, pero esto es curiosidad, porque ya digo yo que esta plataforma va un poco extraña. Igual que en YouTube siempre te recomienda canales parecidos a los que estás viendo, aquí es más raro encontrar canales. Y por ponerlo. A mí pasa que en vez de echar un Fortnite cuando me aburro, me pongo a empollar lo que sea, por gusto. Uf. Pues eso es una ventaja, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando empiezo a contar cosas, cuando un poco conversar contigo, hasta de física cuántica.
Vale, entonces, atención, Chío, tú eres de los nuestros. ¿Por qué? Yo sé un poco de todo también, porque soy súper curioso. Yo soy súper curioso, súper curioso. De hecho, hice hace unos días, empecé un nuevo programita que se llama Cadena Ter, y es que entra gente, ¿vale? Gente, bueno, followers, hablan de cosas, pero que ellos sepan. Pero que ellos sepan y quieran contar cosas. Por ejemplo, hicimos un día hablando de Sonic. Otro día entró Fer hablándonos de tatuajes. Entonces, atención, Chío, porque puede ser candidata a participar en Cadena Ter. ¿Vale? Si está dispuesta a hacer aquí un dietito, pero charlando, de lo que sea, explicando cualquier cosa. ¿Y no? Porque va por cable pues, si quieres hablarnos de cualquier tema, de lo que quieras, lo dicho, ¿quieres participar aquí en el programita? Nada, no es una ni una conferencia ni nada así, pero charlar tranquilamente de alguna cosa. Pero sin cámara ni nada. Por ejemplo, porque Hugo era también muy tímido. Y bueno, no sé si fuera tímido, no sé. Pero solamente lo hizo por voz. Y la verdad es que quedó bastante bien el programita. Bueno, pues nada. Bueno, pues que sepas que aquí ocurren esas cosas, ¿vale? Entonces, anima a la gente a que se participe. Yo siempre digo a Yuki, ¡Yuki, venga! Pues esto es en directo, Yuki, ¿cómo te va a dar vergüenza? Esto es en directo, te escucho yo hablar en directo. Pero aquí, además que no hace falta saber de nada. Yo que soy aquí un... Esto está, el brazo está muy raro. ¿Y qué se tiene aquí con el brazo? Está extraño. Pues nada. Chío, enhorabuena por ser la follower número 100. ¿Vale? Y gracias por pasar por aquí. Y nada, aquí estaremos por aquí. Me han sido hablado por Discord hasta con conocerte de Canos. Imagínate, me pasa hoy lo mismo. Pero lo mismito. Yo cuando hablaba por teléfono era en plan de... ¿Sí? No... Bueno, venga, tal. Empezó, no importa. Es que es lo mismo. Yo trabajo de cara al público. Sí, soy maestro. Yo he hecho de conferencias. Yo estaba invitado aquí a hacer una conferencia en el Salón del Manga. De hecho, van a hacer la siguiente edición y ya no me han llamado ni me han dicho nada. Así que supongo que ya no la contarán conmigo para la siguiente. ¡Eso es! Me pasó igual. Igual, me pasa igual. Hablo de Chío. Y lo de vergüenza, no, vergüenza ninguna. ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? Y a mí aquí no. Y yo payasada, pero estoy visto que lo que hago yo. Si soy un payaso, no hago otra cosa. Pues en personal, he hecho conferencias. Yo todos los días trabajo con gente, soy maestro. Pero luego hablando con la cámara y tal, me costaba un montón. Y por teléfono lo mismo. ¿Y sabéis cuándo aprendí? Y dije, venga, va, quería hacer un podcast o algo así. Y nunca me he atrevido. Aparte de decir las opiniones, porque tal, porque luego la gente te dice bla, 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 y eso me da mucho agobio y me cansa mucho. Pues la gente no quiere entender, la gente quiere más que criticar por criticar. ¿Sabéis cuando aprendí a hablar aquí a cámara? Aparte de ahora que me he puesto todos los días. Con la pandemia, hablando clases online. Pasé de nada, pasé de nunca hablar ni... Ay, no, no te preocupes. Aquí no pasa nada. Tranquilidad. Tranquilidad, vale. Y pone voz de pito. Yo hablo a veces también hablo muy agudo también. No sé por qué. ¿Se puede saber tu nombre? Sí, Alejandro, yo me llamo Alejandro. Vale, el nombre de Telpandro. Telpandro viene... que es el nombre que usaba yo como seudónimo para los concursos de composición. Cuando yo usaba hacía un concurso de composición, como ponía... ¡Papita Fita! Buenísimo. ¡Papita Fita! Pues yo usaba ese seudónimo para poner... ¡Para comprar el humo! Me está dando hambre. Yo también tengo que hacer la comida. Vaya, atención, ya son las dos. Atención, entonces.
Vale, atención. Dejamos, mira, dejamos esto por aquí. Dejamos esto por aquí. Yuki, prepara, prepara la raid. Y seguimos contando cositas. Vale, en principio, yo siempre hago directos de lunes a viernes. Pero como esta semana he estado desaparecido, quizás luego me conecte. Quizás, es que decir, un quizás. ¿Cómo se sale de directo? ¿Cómo se sale de directo? ¿Cómo se sale? ¿Dónde lo estás viendo? No entiendo nada. ¿Cómo se sale de directo? Vale, atención, y detrás para irme. ¿Cómo? ¿De dónde estás? ¿Estás en el ordenador? Entonces no entiendo nada. Yo me tengo que ir poniendo aquí a raid. Ah, voy a hacer una raid. Entonces te va a mandar directamente a otro canalcito. Aquí, Chrome. Quiero que me indiques cómo salir de aquí. Pues apagas. Solo cierras. Claro. Chrome 3, 6. Uf. Sí o no. La patata no se toca. La patata cocoro no se toca. Pero muchas gracias, pero ya estoy comprometido. ¿Cómo está el zapiato? Sí, lo sé, pero no lo veía por ahí, no lo voy a venir. Es que aquí tengo miedo. Cuando habláis por el chat, tengo miedo. Yo digo, no sé. Porque a veces me dicen, oye, ¿te gusta que llueva? Y yo, ¿cómo que llueva? Sí, si te gusta ver gotas. Y yo, ¿ver gotas? Y yo, no. ¿Dónde me senté? No, las vergotas, Y yo, no. Entonces, claro, tampoco no sé. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Me he puesto colorado. Era un momentito. Pero no, yo estoy comprometido. Lo siento. Oh, pero siempre estaré por aquí. Muchas gracias. Me ha gustado. Joder, me animo del día. Me animo un montón. Hasta aquí. Yo estoy sudando. Nada. Atención, una redecita. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Chío. Yo no quiero nada. Muchas gracias por estar aquí. Nada, nos veremos. En principio, yo estoy aquí de lunes a viernes. Siempre, de 12 a 2, más o menos, por aquí, haciendo directitos. Y luego, por las tardes, alguna tarde, haré a gatitito jugando algo. Eso es aleatorio. Así que nada. Muchas gracias, Chío, por los piropos. No me lo esperaba, me ha sorprendido mucho. Así como, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Esto me está colorado? ¿El momento? ¿Y esto qué? Ya está. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Ay, las cosas que me dicen, ¿vale? Las cosas que me dicen por aquí. Bueno. Nos vemos. Hasta luego.